fútbol por la fecha 1 del torneo femenino de Primera División. Se enfrenta a Guayurquiza y Racing, dos equipos que siempre son animadores en este certamen. Vamos a ver qué sucede hoy abriendo esta jornada, esta primera fecha. Un Racing que la verdad le faltó la coronación en el torneo pasado y la lluvia que no cesa en el Estadio Monumental de Villa Lynch. Y un Guayurquiza que la verdad que arranca el sueño de las guerreras. Quien les habla, Sabrina Otay, en el relato a mi lado comentando y analizando el partido. Maxi Grillo, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Sabri? Una jornada especial, marcada por la lluvia, por supuesto, las tormentas eléctricas aquí en Capital Federal, en el territorio de Villa Lynch, donde se va a estar disputando el partido, que como decías, son animadores habitualmente estos equipos. Guayurquiza ya lo conocemos de hace un tiempo, Racing en los últimos años trabajando y muy bien en el sector de fútbol femenino, con la incorporación desde el año pasado de Héctor Bracamonte en el primer equipo. La Guayurquiza, insisto, siempre ha sido protagonista y ha llegado a finales, semifinales, siempre estando en las instancias decisivas. Con la particularidad también, y lo que lo transforma en un agregado más para este encuentro, que tiene que ver con las tormentas de un partido que ya se ha retrasado en su inicio, que iba a comenzar a las 5 de la tarde. Posiblemente nos pasemos de ese horario, pero en un ratito más seguramente con Ivo Gorza tendremos información de lo que va a ser el inicio del partido. Obviamente, y lo presentamos a él, ¿no?, que está en el campo de juego. Ivo, ¿cómo te va? ¿Qué dicen, Sabri y Maxi? Abrazo grande. Bueno, el placer de darles la bienvenida aquí a Villa Lynch. Mucha lluvia, copiosa, pero lo cierto es que han menguado los truenos, los relámpagos, y eso es una buena noticia, sobre todo para los planteles, porque no corre riesgo, por lo menos por ahora, la humanidad de ninguna de ellas. En un ratito ya la cuaterna arbitral va a estar saliendo a hacer el reconocimiento. Es lo que estamos esperando para ver si finalmente se juega o no se juega. El estado del campo de juego es magnífico y eso hay que recalcar, porque más allá de la cantidad de agua, por lo menos por ahora, yo creo que la pelota va a rodar sin ningún tipo de inconvenientes, y esto será un aliciente que habrá que tener en cuenta con el correr de los minutos. Guayurquiza frente a Racing, el conjunto local que hace mucho que no consagra en esta primera división del fútbol femenino, con un mercado de pases sumamente abultado, con bajas considerables. Se le ha ido la goleadora por excluyencia con 17 tantos, luego iremos repasando y le iremos poniendo nombre, pero lo cierto es sumamente alto, más del 70% de puntos, y es por eso que para Racing al mando de Héctor Bracamonte es una parada más que complicada como para arrancar, teniendo en cuenta que se quedó en el camino en la Copa Federal frente a Boca por penales, más allá de que el empate 1-1 ha sido el resultado histórico, porque en Racing nunca habían logrado un resultado semejante. Más allá de que Bracamonte pudo mantener la base, hay inclusiones importantes como la arquera de la selección paraguaya, hablamos de Bobadilla, luego le iremos poniendo nombre y apellido a los 11, pero lo cierto es que si la lluvia nos acompaña, tendremos promesa de muy buen fútbol en esta primera jornada. Bueno, Ivo, vos nos llamás cuando estén las juezas en el campo de juego. Bueno, una cuestión. Lo primero, me parece genial que obviamente lo primordial es resguardar la integridad de cada una de las futbolistas. La jueza va a salir a repasar el campo de juego, y otro, lo de Ivo, ¿no? Heroico, allí en la zona baja con como siempre, nos vamos al vestuario local. ¿Cómo forma Guayurquiza, Maxi? Bueno, que tendrá Daniela Pontel en el arco, línea de cuatro con Melgarejo, Mendoza, Bravo y Vázquez. Mitad de la cancha, vamos a ver cómo se distribuyen entre Magni, Herrera y Nata. Y en la delantera, Calvo, Luna y Mercedes Pereira. Bueno, esos son los 11, las 11 que pone Leandro Iglesias en el campo de juego y que va a tener los siguientes relevos, ¿no, Ivo? Apostólico, Rodríguez, Martínez, De Angelis, Sarmiento, Almada, Honorato estarán acompañando a Leandro Iglesias. Y completa la línea Dos Reis y Núñez.
Y nos vamos al vestuario visitante, al vestuario de las Académicas. ¿Cómo forma Racing? Racing que en principio tendrá un 4-2-3-1 con Bobadilla en el arco y estaremos contando obviamente historia de una arquera recontra conocida. Otazú, Sax, Reche y Nardone, Moreno y Sandoval en la contención, Holzheiser, Cindy Ramírez, Maricel González y Rocío Bueno en la delantera para las elegidas por Héctor Bracamonte. Así es. Y en el banco de suplente, acompañando al técnico, estarán Julieta Blanco, Sofía Palacio, Serena Rodríguez, Dolores Maregatti, Ailén Martínez, Camila Ulloa, Tamara Hardy. Y completa los relevos Macarena Lescano y Nazarena Viola. Bueno, ya las hemos presentado. Me parece equipazos de un lado y del otro. Vamos a tener buen fútbol, Maxi. Sí, obviamente, que son dos equipos que le dan mucha importancia y la que se merece, por supuesto, el fútbol femenino. Y bienvenido sea también las transmisiones en TNT Sports. Ya hemos podido también tener encuentros de reserva de la categoría masculina y obviamente que todo lo que sea difusión es recontra bienvenido. Venimos de una Copa de Oro buena para el seleccionado argentino. Nos vamos a meter dentro de algunos días nada más en el sudamericano sub-17 que se va a estar disputando en Paraguay y en un ratito vamos a estar mencionando algunas cuestiones al respecto. Y fíjate también que pensando en cada una de las listas, y lo pueden ver en las redes sociales del seleccionado argentino y también en la página de la Asociación del Fútbol Argentino, ya empezamos a ver listas que no tienen tantas futbolistas del ámbito local, que era algo que sí pasaba antes, con Guayurquiza y Boca, con un predominio en cada una de las listas. Ahora ya empezás a ver a futbolistas que están en Brasil, en los Estados Unidos, en España, en Francia, en Italia. Bueno, me parece recontra saludable esto, que tiene que ver con un montón de cuestiones. Primero, trabajar en inferiores. Porque a partir de hace un par de años, te diría, ya hay sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Y eso va a dar un crecimiento de una camada que tuvo en el seleccionado nacional una muy buena camada, por supuesto, pero que ahora va a ser, en teoría, cada vez mejor si se da una cierta continuidad de trabajo, porque mucho de lo que faltaba también era trabajo en las divisiones inferiores. Bueno, yo apuesto a que seguramente en 1 o 2 años el seleccionado nacional empiece a ser todavía mejor de lo que se viene presentando en el último tiempo. Obviamente. Esto es un piso, ¿no? Siempre decimos. Y vamos a ver, Ivo, cómo está en el campo de juego, si cesó la lluvia, si están las juezas. ¿Ivo? Bien, compañeros, a ver, la lluvia sí cesó, por lo menos por ahora ya no hay tanta nube gris ni negra encima del campo de juego. Decíamos que el césped se mantiene en muy buenas condiciones, todavía las árbitras no han ingresado. Sí, están los planteles del lado izquierdo nuestro haciendo la academia, el conjunto precompetitivo y lógicamente el equipo local a nuestra derecha. Lo cierto es que, como decíamos, reafirmamos, el campo de juego está sumamente bien, pero sí las que no vemos son todavía las autoridades. Hace ya un largo rato que no hay truenos y eso también es una buena noticia. ¿Podemos decir que se juega, Ivo, o esperamos a las autoridades? Para mí se juega, para mí se juega. Esperemos de todos modos, por las dudas, la autorización y el pulgar arriba de la cuaterna arbitral, pero yo creo que el partido se va a jugar. La jueza será Bettina Singari, Dayana Milone, Jennifer Mendoza, serán asistente número 1 y número 2 respectivamente. La cuarta jueza será María Estefanía Pinto, que lo recorrieron al campo de juego hace un rato, allí estaba Ivo desde muy temprano, por supuesto, y la verdad que nosotros desde acá lo vemos, obviamente lo vemos bien, pero obviamente distinto es pisar el campo de juego, ver que la pelota pique, que ruede, porque si no se desnaturaliza cada uno de los partidos que tenemos en estas condiciones, de una lluvia que comenzó cerca aquí en Capital Federal de las 13 aproximadamente, empezó a llover, pero tremendo la cantidad de agua que cayó y sumado a esto, tormenta eléctrica, por supuesto, que eso era lo que más hacía peligrar el comienzo del partido. Claro que sí. Y bueno, un campeonato femenino que vuelve en el formato de 2 torneos, ¿no? Todos contra todos.
la verdad, muy atractivo. Y ahí vemos, ¿no?, a las juezas que están recorriendo el campo de juego. Y creo que también, ¿no?, el agua que ha caído va a ser un factor clave, ¿no?, para el partido. Sí, sí, por suerte hay futbolistas de buen pie, de buen manejo de pelota. Veremos si, en cuanto a la explosión que pueda tener alguna, sobre todo la Uruguay, que por los extremos pone velocidad, veremos si afecta o no justamente la función de cada una de ellas. Un torneo, Sabri, que como le decías, 18 equipos, todos contra todos, son 17 fechas, lógicamente. Debut en la categoría para Newell's y San Luis Fútbol Club, que se suman a Belgrano y Rosario Central para totalizar 4 equipos por fuera del ámbito de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo para destacar esta... Haciendo cuestión. Un torneo más federal, ¿no? Exactamente, que tiene comienzo o tuvo comienzo este fin de semana. Ya ayer estuvimos en la pantalla de TNT Sports con Fusco, Lerena y Pagliaro para lo que fue victoria de Boca en el Superclásico, y que va a terminar el 21 de julio allí, justo coincidiendo con Copa América y demás, que yo creo que en ese sentido es un punto a revisar. Yo creo que cada vez que se presenta algún selectivo nacional, me parece que el fútbol local debería quedar, no sé si anulado, por supuesto, pero sí creo que debería tratar de no pisarse mucho de las presentaciones del seleccionado femenino, masculino, con respecto a cada uno de los campeonatos. Pero bueno, es un campeonato, insisto, lindo, prolijo, ordenado, ¿no? 18 equipos con 17 jornadas, torneos que se llama fútbol femenino de primera división, pero que en algún lugar lo podés encontrar con el sponsor, por supuesto, que auspicia este torneo, o también como torneo apertura, si es que después se respeta el mismo formato para el segundo semestre del año. Claro que sí. Y bueno, aguardamos, ¿no? Aguardamos para que comience este partido. Se enciendan las emociones, ruede la pelota. Y vos lo decías también, ¿no? Racing, que comenzó a ser protagonista en los últimos años, y yo creo que asentó unas bases muy buenas el equipo de Avellaneda, sobre todo, ¿no?, el año pasado, que solamente le faltó el título. Y para este año, ¿no?, con el debut de Héctor Bracamonte en reemplazo de Agustín Benchimol, creo que están muy ilusionados en la institución blanquiceleste. Del otro lado tenemos a Uruguay Urquiza, que me parece que quiere revancha, ¿no?, del año pasado, que quedó eliminado de la semifinal de la Copa de la Liga ante Belgrano. Y las guerreras siempre van por todo. Sí, y déjame, ahora que comienza la transmisión y que reapareció el fútbol femenino también en la pantalla de TNT Sports, agradecimiento para las autoridades del canal, por supuesto, por volver a confiar en la disciplina y en cada uno de nosotros también para llevarlo adelante. Y a muchas, a muchas colegas que llevan adelante también la pelea por la difusión y demás. Rosacher, por ejemplo, una que siempre está, Natu Maderna, bueno, son un montón, que obviamente siempre están pendientes de la difusión que necesita y mucho el fútbol femenino. Claro que sí, agradecemos también a Diario La Futbolista, ¿no?, que nos dice que está presente en la cancha Sandra Rojas, exjugadora de Racing de 1988 hasta el 96. Así que también hay históricas presentes en este partido que va a disputarse en minutos, y parece que las nubes están corriendo en Villa Lynch. Rarísimo el clima, no sé, sí. Ivo, no, es muy raro, de repente nublado, de repente viento, sí. Lluvia, tormenta y ahora sol. Exactamente, exactamente. Propio de un país caribeño como este, justamente el cielo ya de a poco se va despejando. Les cuento, porque sí hay información con respecto a el pitazo inicial y el inicio del partido. Está atrasado 15 minutos, y 10 va a ser la salida, me refiero a 5 y 10, y 5 y cuarto va a arrancar el partido finalmente. Así que ya con la aprobación de Bettina Zingari, la jueza principal del partido, estos serán los horarios. Y 10 va a arrancar el partido, y 10 van a ser las salidas, y cuarto va a arrancar el partido. Perfecto, entonces, buenísimo, Ivo, como siempre, impecable con la información. Y aguardamos entonces, ¿no?, la ansiedad que tenemos con Maxi para que comience este cotejo entre las guerreras y las académicas,
que hay muchas incorporaciones también, ¿no? Y refuerzos de ambos lados, ¿no, Ivo? Sí, decíamos, por el lado de la UAI son 15 bajas. Es cierto que la más resonante de todas es la de Romina Núñez, que el año pasado hizo 23 goles. Pero lo cierto es que varias de ellas serán titulares hoy frente a Racing. Hablamos de Mercedes Pereira, de la arquera Pontel, de Gabriela Herrera, Melgarejo, Bárbara Cano, Sarmiento, Selene Vázquez, algunos de los apellidos que ha incorporado el conjunto de Leandro Iglesias, que no sale campeón hace mucho y es por eso que se ha reforzado en consecuencia, entendiendo que juega frente a Racing hoy y frente a Boca la próxima jornada, entendiendo la tabla general del año pasado, los que han ocupado los primeros tres puestos. Racing quedó justamente por detrás de la UAI y por detrás de Boca. Bueno, vamos a tener entonces un partido muy entretenido y muy disputado, porque me imagino estamos viendo las jugadoras de ambos lados y creo que va a ser una lucha en el mediocampo, ¿no, Maxi? Me parece que va a pasar por ahí. Creo que son dos equipos que tienen muy bien la pelota, que por momentos son verticales y que yo creo que la disputa va a estar ahí, en quién se puede apoderar de la mitad de la cancha. Cuando hablamos de la UAI, vemos un triángulo en el medio con Mañi, con Herrera y con Nata, y después habrá que ver en Racing cómo se termina distribuyendo ese sector medio, porque tranquilamente las dos de contención, Moreno y Sandoval, pueden tener la ayuda de Maricel González y de Holzheyer. ¿Cómo le vas a decir? Holzheyer, Agostina, ¿no? La delantera entrerriana que tiene Racing Club de Avellaneda. Ok, listo. Para saber, por supuesto, porque relatora manda en este tipo de pronunciaciones. Creo que con Agostina y con Maricel González se pueden acoplar a la mitad de la cancha y por momentos hacer un 4-4-1-1 para Racing. Son todos números de los que estamos hablando sobre el aire. Obviamente que cuando arranque el partido veremos cómo se van moviendo las fichas dentro del campo de juego. Pero a priori pinta un encuentro recontra atractivo, que con una fecha que además ha tenido partidos atractivos, porque ayer lo que decíamos comenzó con el Superclásico. Claro, con la transmisión del Superclásico, pero también hemos tenido la victoria de Independiente 4-3 ante Estudiantes de Buenos Aires. El empate, partidazo en Villa Domínico. Tremendo. El empate en cero entre Platense y Newell's y la victoria del SAT 3-0 frente a Excursionistas. Pero el sábado también habíamos tenido el debut y victoria de San Luis 1-0 frente a Huracán, Gimnasia y Ferro, que igualaron en 1, y Banfield, que derrotó a Rosario Central. Este partido que vas a vivir en la pantalla de TNT Sports, UAI Urquiza y Racing, para luego cerrar la jornada a las 8 de la noche, Belgrano y San Lorenzo. Impecable, Maxi. Y bueno, nosotros estamos esperando ahora el inicio del encuentro de dos equipos que prometen y mucho y que encima tienen convocadas a las selecciones también. Claro, sí, lo vamos a ir repasando a lo largo de la transmisión con nuestro querido Ivo Gorza. Con, por ejemplo, Sachs participó de la Gold Cup, donde Argentina quedó eliminada frente a Brasil en los cuartos de final. Pero además también tenés convocadas a la sub-20, porque Daniela Ponte y Tatiana Sarmiento de UAI Urquiza están convocadas al seleccionado sub-20. Y también el sudamericano sub-17, que insisto, va a comenzar este jueves y que tiene a Nayara Melo por parte de la UAI Urquiza, que es un equipo, obviamente, que siempre ha aportado y mucho. Acá me dicen Holzheyer, que le digamos, pero bueno. Holzheyer, sí, bueno. Holzheyer, un saludo grande, ¿eh? A Romina lo vamos a decir nada más. Vamos a decirle Holzheyer, entonces. Y vemos, mientras tanto, ¿no?, el precalentamiento de las chicas. Y yo ya estoy ansiosa porque comienza el partido. Ya quiero verlas en el campo de juego, ya quiero verlas gambetear, ya quiero verlas convertir, ¿no? Ya quiero gritar un gol. Sí, a priori pareciera que no va a complicar la lluvia el estado del campo de juego. Como decía Gorza, un muy buen laburo que se ha hecho aquí en el Monumental de Villa Lynch, porque ha soportado mucho. Lógicamente verán en imagen que se va a ir levantando a medida que se vaya disputando el encuentro, pero en líneas generales esperemos que no comprometa demasiado al trámite del juego, que no sea un factor que haya que agregarle, por supuesto, a este encuentro, que a priori es de lo mejor que podemos tener en este campeonato, que insistimos va a tener
17 jornadas con los 18 equipos, todos contra todos, a una sola ronda. Veremos, yo creo que se va a respetar el formato para el segundo semestre, pero también puede aparecer la Copa, como ya ha aparecido en otras instancias, y como también en alguna oportunidad, en algún año, se ha cambiado totalmente el formato para el segundo semestre. No lo estoy criticando, lo estoy describiendo simplemente. Pero bueno, ansiosos, ansiosos porque comience ya en un ratito nada más este partido. Claro que sí, y sobre todo también no, porque son dos equipos que prometen. Ivo, ¿hay novedades ahí en el campo de juego? Bueno, por lo pronto la primera novedad es que confirmamos que dejó de llover y eso es buena noticia para todos. Lógicamente decíamos si 10 van a ser las salidas del equipo, en 15 va a estar arrancando el partido entre la UAI y Racing. Para ampliar un poco lo del calendario que decía Maxi, yo lo que tengo entendido es que el formato del segundo semestre será igual, el mismo, 17 fechas, todos contra todos y lógicamente después, allí por fines de diciembre, se van a estar enfrentando los dos campeones porque recordemos que Argentina tiene un cupo a la Copa Libertadores Femenina y justamente lo estará ocupando el campeón que surja del cruce entre los vencedores de el Apertura y del Clausura. Teniendo en cuenta los lesionados, luego iremos repasando porque hay apellidos importantes que no van a estar, sobre todo por el lado del conjunto local, y aparece De Angelis, la número 9 en el conjunto local, que también tiene una historia interesante y es la autora del último gol en el 2023 de la UAI Urquiza, así que también historias interesantes en el banco de suplentes y un torneo que, como comentaba Maxi, va a tener también 4 descensos y 2 ascensos, al igual que en el 2023. Sí, yo más que nada hacía referencia, Ivo, a que fútbol argentino no lo entendería, ¿no? Que no se cambie un formato preestablecido, porque sabemos que puede pasar. Bueno, hoy hubo reunión de comité ejecutivo allí en donde estuvieron presentes los presidentes de cada una de las instituciones, lógicamente que más vinculado a el fútbol masculino de primera división, pero que obviamente son temas que también hay que tocar porque tiene todos los formatos que resolverse con una cierta anticipación, por supuesto. Déjame también, como siempre, mandar un saludo grande a Evelina Cabrera, la presidenta de la AFA, que es la Asociación del Fútbol Femenino Argentino, que obviamente siempre está con la lucha permanente, la visibilidad de la disciplina y que ha hecho mucho también. Un beso grande para ella entonces. Y ya veo que las jugadoras se fueron al vestuario, Ivo. Sí, ya han dejado el campo de juego, lógicamente quedó atrás los movimientos precompetitivos, es inminente el ingreso al campo de juego y posteriormente el partido entre la UAI y Racing. Decíamos en cuanto a los lesionados, Mora Brizuela es la única en el conjunto de Iglesias con un desgarro, así que dentro de los lesionados son pocos por suerte, el departamento médico con pocos pacientes, plantel completo para la academia que decíamos, mantiene la base con Otazú, con Nardone, con la inclusión de Cindy Ramírez, por supuesto Rosario Sido Bueno, que viene de tener un año bárbaro el año pasado, sobre todo con actuación destacada en la Copa Federal frente a Boca en el predio del AFA en Ezeiza, así que también con presencia en la selección argentina, para mí, promesa de muy buen partido que a partir de las 5:15 tendremos por TNT Sports. Me imagino que sí, vos hablabas de historias, ¿no? De vida, Marcelo Pereira de la UAI, que integró el equipo que ganó el primer título del club, así que vamos a tener muchas para contar. Mirá si habrá historia ahí y lógicamente iremos desarrollando algunas de ellas. Justamente, sí, con Pereira, que, bueno, Cindy Ramírez también, una futbolista que pasó por San Lorenzo, por ejemplo, que conforma el seleccionado uruguayo. Hay historias lindas para ir contando. Claro que sí, que no falte el mate, ¿no? Maxi. Obvio, sí. No, te decía, justamente hablabas de Cindy Ramírez. Tiene una particularidad, que es que jugó también al futsal en San Lorenzo y ha jugado Copa Libertadores en cancha de once, como que comúnmente se denomina, y también ha jugado Copa Libertadores y Copas América de la mano de esta modalidad de fútbol sala. Así que también esa curiosidad para ir comentando a lo largo de la transmisión. Muy bueno, Ivo. Sí, la uruguaya, ¿no? Que viste la camiseta número 10 de la academia. Y la gente abrigada, ¿no?, en este clima tropical que está teniendo la provincia de Buenos Aires, que ahora, por suerte, nos deja disfrutar del comienzo de este partido.
que de acá a poquito, unos minutitos, y ya tenemos a las chicas en el campo. Sí, se volvió a nublar, Ivo, me parece a mí. Se volvió a nublar, sí, efectivamente, se volvió. Esto es algo que va a ir sucediendo, yo creo que con el correr de los minutos y del devenir lógico de la tarde, ¿eh? Pero sí, por lo menos la buena noticia es que no llueve. Está encapotado, sí, hay un poquito de sol detrás de alguna que otra nube, pero lo cierto es que en su mayoría es completamente nublado el cielo que tenemos aquí en Villa Lynch y, como decíamos, ya no llueve, por lo menos. Buenísimo, entonces, aguardamos por las jugadoras. Aguardamos por las autoridades del partido. Se viene Guay Urquiza, se viene Racing. Y tenemos mucha expectativa y celebramos, ¿no?, estas transmisiones, como dijo mi compañero Maxi Grillo, que se visibilice el fútbol femenino por más transmisiones, por más encuentros, por más trabajo, por más procesos, que creo que las chicas han demostrado, ¿no?, tanto en las selecciones como también en los campeonatos, que merecen las mismas condiciones que los hombres. Y la gente vemos que está en la cancha, acompañada de mate, con bizcochitos o medialunas. ¿Qué prefiere usted, Grillo? A mí dame cualquier cosa. Mientras tenga harina, yo obviamente que voy con cualquier cosa. También, obviamente que esta es una transmisión que se puede estar siguiendo por el canal de YouTube, de TNT Sports. Y también lo que decía Ivo, ¿no? Con Twitch, perdón, también. Soy muy malo con el tema redes, pero YouTube, Twitch. Multiplataforma. Exactamente. Facebook, lo pueden estar siguiendo por cada una de las plataformas de TNT Sports. Pero como decía Ivo también, y lo sumamos a esta charla, porque al principio hablábamos de lo que se ha modificado en cuanto a listas de la selección, ya sea la selección mayor, la selección sub-20, la sub-17... Que por ahí en estas categorías menores me refiero a más jóvenes, ¿no?, la sub-20 y la sub-17, todavía tengan mucha presencia de futbolistas de equipos locales. Pero cuando vas a la mayor, casi todas están en el fútbol extranjero, Ivo. Entonces también hablábamos aquí con Sabri de un crecimiento que ha tenido el fútbol femenino argentino, gracias a Dios, de poder exportar muchas de estas jugadoras a distintos equipos de Europa. Y ahí vemos a las autoridades, a las juezas de esta tarde en Buenos Aires, en el Monumental de Villa Lynch. De acá a poquito se vienen los equipos. Y la jueza principal, Bettina Zingari, asistente número 1, Diana Milone, asistente número 2, Jennifer Mendoza. Y la cuarta jueza, María Estefanía Pinto. Esperemos que tengan una jornada buena, ¿no? Sí, obviamente. Mientras menos se hable de cada una de ellas, quieren decir que han hecho bien las cosas o que por lo menos han pasado desapercibidas cada una de ellas. Mientras vemos a el banco de relevos de Racing ya metiéndose en zona. Viene como con alguna demora el partido, lo hemos mencionado, estamos a 2 minutos del comienzo del mismo. Tiene que ver con las tormentas eléctricas que han azotado Capital y Gran Buenos Aires, en la zona de Villa Lynch. Se mantiene impecable el campo de juego. Por ahora, otra vez sol. Por momentos va a ser así, ¿eh? Sol, nublado, como para que nuestros camarógrafos y directores vayan jugando justamente con la luz que va a tener el partido. Y esperemos, insisto, que no desnaturalice el juego de lo que creemos, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades con Sabrina Otaegui, con Iván Gorza, que no desnaturalice el trámite del juego, de lo que creemos va a ser un encuentro más que atractivo. Claro que sí, pero también va a ser un factor clave, ¿no? La bola rápida, y ahí vemos al equipo local, vemos a Guay Urquiza, vemos a las guerreras que se acomodan. Y del otro lado, las académicas. Se viene Guay Urquiza, se viene Racing y salen al campo de juego. Y el recibimiento para las guerreras. Vamos a ver cómo estamos de números también. Ah, a priori parece que muy bien, ¿eh? Porque es complicado a veces la espalda, sobre todo para vos, ¿no? Yo puede utilizar las repes y demás. Guay Urquiza impecable, ¿eh? Se ven los números con claridad. Perfecto. Vamos a ver Racing. Y siempre la camiseta rayas complica un poco.
Pero el número negro ayuda bastante. El saludo de las guerreras ante su hinchada, ante su público. Ahí la vemos a Melgarejo. Y el saludo protocolar. Melgarejo, una de las incorporaciones, como decíamos, de la UAI. Perfecto. La capitana, ¿no? Cindy Ramírez, en cabeza a las académicas. Hotzheyer, también pasaba, Sandoval. Sach. Y ahora sí. El llamado de capitanas. Y escuchamos el sorteo, Maxi. Dale. Ahí pasó el sorteo entre Ramírez y Mendoza. Y va a comenzar el partido. La última arenga, la última motivación. Me gusta tener la posibilidad de siempre, en cada una de las disciplinas que haya, de poder escuchar a los protagonistas, que es lo que verdaderamente importa, no tanto el comentario de Maxi Grillo ni los aportes de Ivo Gorza cuando está hablando un protagonista, porque ellos son los protagonistas, no porque no me interese lo de Gorza ni tus relatos, Sabri, lógicamente. Siempre el deportista, la es el protagonista. Es el protagonista, por supuesto, regla número uno del periodismo, iba a decir deportivo, pero lo puedo aplicar al general. Pero estuvo muy bueno el comentario de Bettina Zingari, la jueza, de decir, vamos con todo, pero tranquila, como no pasarnos de rosca por ser la primera jornada, hablando nos podemos entender y muy bien, y esperemos que sea un partido más atractivo de lo futbolístico y no tanto con presencia arbitral. Claro que sí, se posicionan las jugadoras, va a mover Racing, va a mover el equipo de Bracamonte. Y todo listo. Esperamos la orden de la jueza, Zingari. ¡Pito la jueza! Comienzan los primeros 45 minutos entre Guay Urquiza y Racing. Y lo vivís y lo sentís por TNT Sports, pasión sin límites. Intentaba moverla y bueno, no podía, se le escapaba. Insiste ahora Racing. ¿Con quién? Con su número 2, Moreno. Y sigue ahí el equipo de Bracamonte. Sandoval es el que la tocaba. Presión alto al equipo de Iglesias. Pero se mueve ahí Mendoza. La pelota que se va y el primer lateral de esta jornada. Arrancó con todo Racing. Sí, salió a buscarlo con Otazú justamente por la derecha, delante de ellas en la mitad de la cancha. Ya empezamos a ver que Herrera está un poco más adelantada y que, que Moreno está un poco más retrasada y que Sandoval es la que pisa un poco más adelante en esa doble contención de la academia. Va a reponer Ota. De manos el equipo de Iglesias. La peinaba ahí Otazú. Insiste ahora en el medio campo el equipo de Bracamonte. Se viene con Holzheyer. Sigue, remató desde afuera. Y sorprende. Pero la pelota se va afuera. Buena prueba, desde fuera del área. Zurdazo que se va algo lejos, pero bien vale la intención, por supuesto, de un arco que estaba lejos y que vale probar desde afuera. Insiste ahora el equipo de las guerreras, el pelotazo largo, dividido. La va a buscar ahora la número 11, Pereira. Llega a Bobadilla, bombazo. Insiste nuevamente con su número 35, Sach, la convocada para la Gold Cup. Se viene Holzheyer, engancha por adentro. Y ahí la frenaba Herrera. Peinándola también está Magni. Holzheyer que lucha en el medio campo. Presiona. Ahí también Herrera. El pase hacia atrás. La tiene Sach.
El pelotazo largo y no llegaba ahí Bueno. Y el balón es de Pontel. Lógicamente que van recién 2 minutos de partido, pero por ahora lo mejor se ha visto del lado de Racing y lo mejor se ha visto cuando se juntan a tocar, no tanto el pelotazo largo buscando a Rocío Bueno, sino que por abajo con Melina Moreno controlando y muy bien, es de esas futbolistas que el toque corto, recuperación y toque corto en el sector medio para tratar de buscar alguna de las creativas. Había una falta ahí de Pereira y el tiro libre es de Racing. Sach, el toque hacia atrás, recibe Moreno, intenta moverla ahí con Reche, pierde el balón y se viene a toda máquina la Guay Urquiza. Se viene el equipo de Iglesia del centro, remata y no puede dominarla bien Calvo. La pelota la buscaba Luna, se terminaba yendo por un extremo. Inhabilitación de Calvo para Luna. Racing hace 3 partidos que no pierde en los 90 minutos. La última fue contra Boca el 17 de noviembre, pero como local 2-0 ganó el Xeneize. Insistía ahí Sandoval peinándola. La tenía la capitana Ramírez. La mueven ahora con Holzheger. Engancha por adentro. No la pueden parar y le cometen falta. Nata. No le quedó otro recurso, Maxi. Sí. Y la tuvo que derribar entre dos, en realidad, un buen sándwich. Lo terminaron haciendo a la número 30 de Racing. Todo lo que comentes podrá ser utilizado en tu contra. Esa es la ley del comentarista, porque estábamos hablando de Melina Moreno y lamentablemente para Racing tuvo un error, una mala entrega y vino la contra de la Guay, que terminó siendo por ahora la más clara del partido. Y el tiro libre es para Racing. Está para Patía Ramírez, también Otazú. Le pega la capitana, el centro al área, despejándola, estaba Herrera. La pelota que sale bollando y se va por el lateral para Racing. Repone de manos rápido el equipo de Bracamonte y la mueven con Reche. La pelota ahora intenta ir con Cindy Ramírez. ¡Holzheger! Y el balón se va afuera, otra vez lo tuvo la entrerriana. A los 4 del primer tiempo. Es lo más peligroso que tiene el partido. La futbolista de la academia, Holzheger, que aquí le queda la pelota posiblemente. Claro, tiene 2 piques previos. Por eso la termina impactando muy de abajo. La pelota se termina yendo muy arriba. Está cerca Racing, por más que hablábamos recién. La más clara la tuvo Guay Urquiza. Bueno, esta la emparda, por supuesto, de un dominio por ahora en estos primeros 5 minutos de Racing. La tocaba Citi Ramírez y la perdía en el medio campo. Insiste ahora Nata, el pelotazo largo. Y había una falta que cobra. La jueza. Sí, me parece que hay un toque abajo de Holzheger. Creo que hay algo muy interesante en Racing, hay algo muy interesante en Racing que tiene que ver que cuando ataca pasa a tener línea de 3 compuesta por Sachs, por Reche y por Melina Moreno. Vázquez, la perdía, se le iba por el extremo, un nuevo lateral para Racing. Va a reponer el lateral, lo va a hacer Otazú. Una de las ex Guay Urquiza que tiene la academia, entre tantas. Claro, aquella camada de la Guay que era tremenda. Que tenía, por ejemplo, a Portanova como entrenador, que hoy está dirigiendo el seleccionado nacional. Casi todas estaban en el seleccionado argentino. Mendoza, el pelotazo de Nata, va para Pereira. Y linda bocha metió Herrera, no llegaba, se aprovecha. Ahí la número 15, Reche, y perdía el balón con Pereira, también Herrera. Pero aparecía nuevamente González para recuperarla. El pase hacia atrás para Reche. Decide jugar con Sach. Se mueve Otazú también, pero Sach decide ir por adentro, casi que la pierde. Aparecía ahí Otazú y la peinaba. Magni. Insiste nuevamente Racing. Ramírez. Se resguarda ahí Melgarejo, cubre bien el balón, el pase para Mendoza, se la devuelve a Melgarejo, la pilla, la juega ahora para Magni,
Y se viene Guay Urquiza, se viene el equipo de Iglesias. Deciden jugar atrás con su capitana, Mendoza. Bombazo de la marcadora central. Le llega a Reche. La mueve con Sach. Sigue Sach. El pelotazo largo para Holzheger. Sigue Holzheger, gana la posición de la pelota, la tienen que marcar de a tres. Y ahí la que ganaba era Vázquez. Intenta pisarla, no podía. Le queda Nata y se viene la Guay, se vienen las guerreras. El pelotazo largo para Luna. ¿Y qué va a hacer? La cerró justo Sach. Buena marca de la número 35. Sí, manejando muy bien los tiempos, pero un gran pase. Le habían puesto en velocidad. La Guay tiene algo que lo tiene muy claro, por supuesto, que es esperar un poco, algún error de Racing, sobre todo en el sector medio, y salir rápidamente de contra. Y para eso también Mechi Pereira es muy inteligente para manejar cada uno de los tiempos en los contraataques. Repone de manos Otazú, la peinaba y bueno, la rechazaba Mendoza. La va a buscar el Holzheger y la número 30 le pega con una calidad tremenda. Y ahora Ramírez la cambia al otro extremo. Peinándola estaba Mendoza y se viene Herrera por el sector medio. ¡El bombazo! Y Bobadilla controla el balón con los pies. Bueno, también va variando. Por ahora en relación. Sí, sí, dale, Ivo. No, decía que por ahora en relación a los técnicos, mucho más activo Leandro Iglesias, siempre focalizado en la tenencia y en la presión constante. Peinándola, estaba bueno, tenía la marca encima, ¿no?, de Bravo. El balón se terminaba yendo y un nuevo lateral en el partido. Es más dinámico el esquema de la Guay Urquiza, por lo menos en ataque, porque van rotando las posiciones. Ahora es Mechi Pereira la que está en el centro del ataque y Guadalupe Luna ha bajado y se ha tirado al sector izquierdo y tiene que ver con tratar de buscar a través de su altura justamente un cabezazo que habilite a Pereira. Repone de manos Otazú, se mueve Holzheger, juegan con él, con ella y de vuelta insisten con Luna en la marca. De vuelta afuera quedó sentida Holzheger. ¿Y vos? Sí. Así es, la número 30, la que nació en Crespo, Entre Ríos. Ah, en el labio, mirá. ¿Tiene un corte? Cortecito en el labio, sí. Guada, ojo con rebote. Ojo el apoyo con la 4, Guada. Ah, pero no hay intención de Luna, de impactar. No pasó nada. El lateral la peinaba bueno. La busca Ramírez. Hay una falta en ataque. Igual la pelota se iba. Y el balón es de Daniela Pontel. Va a sacar la ex River. Se mueve ahí Pereira. Juega con Mendoza. Levanta la cabeza. El pelotazo largo, la para Pereira y se le termina yendo. El lateral es para Racing. Tenemos 10 del primer tiempo, 0-0 entre Guay Urquiza y Racing. De Avellaneda. Intentaba ahí moverla Ramírez, recibe una falta. Pero no se la cobran, cobran la anterior. Paraguay. Le falta un poco al partido, de las creativas, le falta un poco de Cindy Ramírez, de Sandoval, aunque en realidad Sandoval se entiende, ¿no? Por supuesto que tiene la doble función allí en el centro de Racing. Le falta un poquito de Nata, le falta Mercedes Pereira. Bueno, no han aparecido, no han sido partícipes de estos, por lo menos ahora 11 minutos casi, que vamos a vivir de este encuentro que lo relata Sabri Otegui. Y lo comenta Maxi Grillo y en el campo de juego Ivo Borsa. Bombazo de Reche. El pelotazo largo que llega a Pontel. Daniela Pontel, 25 años, nacida en San Pacho, Córdoba. Saben que arrancó jugando al hockey hasta 2019 y luego en Estudiantes de Río Cuarto ya definitivamente se enfocó al fútbol. No la pude controlar bien. Vázquez, el balón que se va y un nuevo lateral para las académicas. Otazú va a reponer de manos. Sale rápido, juega con Bueno. Está Ramírez cuidándole la marca. Sigue Bueno. Pero aparecía Mendoza para rechazarla. ¿Se viene la contra? No, Sach. Muy sólida en la defensa. Y es Pontel el que Bobadilla la movía. Reche la tocaba. Nardone le pega. Insiste Sandoval.
Mendoza la rechaza. Otra vez la manda Sandoval al área de Guay Urquiza. Insiste con la cabeza. Y la Guay, que ahora la mueve por el sector medio. La va a buscar Luna. Sigue Luna. Avanza la delantera. Pierde el balón con Sachs. Bobadilla. Bueno, Pontel, que como decía Ivo, 25 años, pero fue convocada por Cristian Meloni para participar de entrenamientos conjuntos de la selección sub-20 y la mayor, que se están llevando adelante en el predio Lionel Andrés Messi. Por eso cuando uno ve la lista de la sub-20, aparecen futbolistas mayores, justamente de esa edad, y tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer entrenamientos en conjunto, que es fantástico ese trabajo. ¿Por qué? Porque la juvenil, que tiene menos de 20 años, ya empieza a coquetear con los físicos de futbolistas mayores, con otras mañas, por supuesto, con otros tiempos. Y eso ayuda muchísimo, claro, a la categoría. Pelotazo largo de Mendoza. Aparece Reche y para cerrar. Insiste ahora en jugarla con Moreno. Perdía el balón, la número 2, pero lo recupera ahí Nardone. Y se viene ahora Racing, se viene el equipo de Bracamonte. El pase para Bueno. Terminaba en el suelo la Académica con la camiseta número 9. Y la que se viene es Nata, la ex Cruzeiro. El pelotazo para Luna, va a rematar, que hace engancha por adentro. ¡Ay! Se le fue justo. Y aparecía Sach para cerrar. Y ahora la capitana se mueve ahora. Sandoval insiste. Herrera recupera el balón en el medio campo. Guay Urquiza se viene con Calvo. Y sale Bobadilla y se abraza el balón. Lo tuvo Guay ahora a los 14. Sí, que puso mucha gente en ataque. Y a esto era lo que nos referíamos hace un rato. Espera por momentos y cuando tiene la oportunidad y ve los huecos, empieza a juntarse Pereira, Luna, Calvo. Y ahí vino justamente la pelota para Calvo. Rápida, muy rápida Bobadilla de piernas. Se adelantó la arquera paraguaya que defiende los tres postes de Racing. Bravo, la pisa, la mueve por el sector medio e insiste ahora con Pereira, Guay Urquiza. Nata, que perdía el balón. El pelotazo largo. La busca Bravo. Se mueve Vázquez. Pero decide jugar largo y dividido. Y aprovechó ahí la número 2, Moreno, para rematar. Pero la árbitra cobraba justamente la mano de Moreno. Miren cuando parten los balones. Miren más. Esto está bueno también, tener la posibilidad de escuchar a los entrenadores, a Bracamonte por el lado de Racing y a Leandro Iglesias por el lado de la Guay. Vázquez. Pelotazo largo, bajando la Sach con la cabeza. Se la deja Moreno. Recibe Bobadilla. Levanta la cabeza. La paraguaya. Y el bombazo que cruza mitad de cancha. Holzheger, mirá cómo la paró. Y la calidad no la puede parar Vázquez. La pelota hacia atrás. Y falta durísima sobre la número 30. Sí, de Magalinata, que creo que se la termina llevando por delante a Holzheger. Porque ahí ya había infracción para mi gusto, por lo menos. Y sí, es el topetazo. Qué bien la bajó, qué bien la bajó Agostina. De un bombazo que era complicado porque estaba cerca de la línea lateral. Y aún así se las ingenió y muy bien, con mucha calidad para bajar. Espera en el área Bravo. Va a patear Ramírez. Tenemos 16 del primer tiempo. 0-0 en Villa Lynch. Va Ramírez. El centro al área. Directo al arquero. Y el poste dijo que no. ¡De cabeza! Apareció Milagros Reche para poner a Racing 1, Guay Urquiza 0 a los 16 del primer tiempo. Y se largó la lluvia nomás. Todo junto, porque veníamos de una
demostración técnica notable de Holzeier, que la había bajado y que había generado la infracción. De ese tiro libre, Ramírez busca el tiro y el centro, las dos cosas, porque cuando la pelota pica con un campo rapidísimo como el que tenemos hoy aquí en el Monumental de Villa Lynch, empieza a complicar para las defensoras y la arquera rival. Bueno, eso fue lo que terminó pasando. Nadie mató el pique. La pelota, después de impactar en el césped, pegó en el travesaño y el rebote más alto que ninguna Reche termina convirtiendo cuando se había desorientado Daniela Pontel a raíz justamente del impacto en el travesaño. Lo gana Racing, que es un poquito más que la Guayurquiza, mientras ha vuelto la lluvia aquí. Y ahora se viene Luna. Engancha por afuera, se saca la marca de encima, levanta la cabeza, tirando al arco. Pero bobadilla, sólida. Y los aplausos, ¿no? De Bracamonte. Ahí estábamos viendo, Ivo, ¿no? Sí, los aplausos de Bracamonte. Contento con la apertura en el marcador. Milagros Abril Reche, 22 años, nacida en La Plata. Y justamente de cabeza, porque es la más alta del plantel de Racing, 1,72 m. No es un dato menor, ¿no? Porque estuvo muy sola arriba para cabecear. Sí, sí, sí. Cuando ella ve que el pique queda allí con una Pontel que, insisto, se había desorientado después de... En realidad no se había desorientado, había perdido dónde estaba la pelota, que es lógica con un montón de futbolistas dentro del área y con una pelota que pega en el travesaño y dispara para arriba. Bueno, allí ganó Reche por sobre todas. Y es quien la peina y la rechaza con la cabeza. Había una falta ahí sobre Ramírez. Pero viste que hablábamos de que ojalá que el clima no desnaturalice el juego. Bueno, le dio un condimento en esta, porque la pelota picó y salió para arriba, pero disparada además, con el tiro libre de Cindy Ramírez, que creo que tuvo un poco de esa intención, ¿no? De buscarle con alguna rosca que la pelota vaya al arco, y si en el camino la rozaba alguna de sus compañeras, genial. Bueno, la pelota picó, pegó en el travesaño y luego lo que ya vimos para que Reche ponga el 1-0. Le pegó ahí justamente Reche, el pelotazo. Vuelve ahora para la defensa de Racing. ¿Con quién? Con Adriana Sach. El bombazo de la marcadora central. La rechazaba. Bravo. Le queda Luna. Y va por un lado, va por el otro. La persigue Holzeier. Se le termina yendo a la número 30 de Racing. Repone manos rápido Guayurquiza. ¿Por qué? Porque cae 1-0 con Racing. Pereira, que luchaba contra Sach. Le queda Luna, que engancha por afuera. La persigue Otazú. Sigue Luna. Le cometen falta de a dos, a mi entender. Siga, siga, dijo la jueza. La pelota que la revienta y Reche. Pero nuevamente presiona en el medio campo Guayurquiza. Le queda Pereira. Piden una mano. Y el balón vuelve para Bravo. Bueno, va a tener que salir la Guay, y lo ha hecho. Salir a buscar un poco más el partido, que tenía un esquema ya armado, pero que la encuentra ahora a las futbolistas de Guay algo partidas en el sector medio. Por eso creo que Bebo Pereira ha bajado un poco más a tener contacto con la pelota. Pero si bajás, es la doble función. Tenés que justamente asociarte para generar juego, pero también sos la centro delantera, porque Luna hace rato ya que está volcada por el sector izquierdo. Repone de manos Guayurquiza. La para con el pecho Pereira. El pase ahora para Nata. ¿Quiere rematar? No la deja la jugadora de Racing. Y se viene la contra del equipo de Bracamonte. Aparece Bravo para rechazarla. Y nuevamente Otazú, que la quiere dominar. Luna, que aprovecha. No pudo Nata. Y Sax, que la revienta. Se viene nuevamente Racing. No, se la regalaron a la número 10 de las guerreras. Y ahora se viene el equipo de Iglesias. Se viene Nata. La abre para Pereira. Y levanta la cabeza tirando el centro. Se aprovecha Reche. La reventaba la autora del gol. Insiste Bravo para rechazarla con la cabeza. Le queda Holzeier. Sigue la número 30 y presiona Bravo. El balón se termina yendo por el extremo, Maxi. Mamita, los 20 minutos que está jugando Holzeier. Agostina, tremendo partido está haciendo la número 30 de Racing. Y aquí en esta imagen se vio claramente. Está partida la Guay.
está muy separada la línea defensiva de los volantes, que por momentos se van para arriba y que acompañan a las delanteras, pero que en el retroceso le queda un equipo muy largo. Reponemos Otazú, quiere jugar con Bueno. Jugó de memoria, me parece, la número 9, ¿no? El balón se termina yendo por la línea de fondo y hay saque de meta para Pontel, que juega rápido con Mendoza, su capitana. La mueven con Melgarejo, se la devuelven a Mendoza. ¿Y qué va a ser? Bombazo. Insiste ahora por el sector medio, pero la pierde. ¿Y qué dijimos en la previa? Que iba a ser una lucha. Moreno muy sólida en la mitad de la cancha. Sí, se la banca por momentos sola. La número 2 de Racing, que no ha tenido, no le quiero caer, pero justo. Nuestro director enfocaba a Sandoval, que todavía ha tenido poca participación en el partido y Moreno se ha tenido que encargar justamente del sector medio. Repone de manos ahora Nardone, la saca rápido Mendoza, la reventaba, la busca arriba Moreno, ganando estaba Nata, pero aparece Ramírez. El pase hacia atrás, recibe Sachs. El pelotazo largo, se viene Racing, se viene la Academia con Holzheimer. Engancha por adentro, la cambia toda, el centro, sacándola, estaba Vázquez. Y le queda Cindy Ramírez, la mueve nuevamente con su compañera González. Y no la puede dominar, la saca como puede Melgarejo. Y el balón que se termina yendo. Hay un nuevo lateral. Y es para Racing. Nardone para reponer de manos. La peinaba Calvo. La manda nuevo al lateral. Y el saque de banda es para el equipo de Bracamonte, que gana 1-0. Sí, Ivo. No, rapidito, que Nardone originalmente es volante central. La devenida en lateral por izquierda. Bueno, para Holzheimer. El pase hacia atrás. Le queda Ramírez. No pudo rematar bien. La saca Bravo, pero estaba ahí. El remate desde afuera que nos sorprendió Pontel. Tremendo lo de Otazú, que se animó. Sí, necesitamos más remates desde afuera. Hemos tenido algunos. De hecho, el gol viene a raíz de una pelota parada con un remate desde muy lejos, por supuesto. Pero creo que el partido también necesita una variante más, como es el remate de afuera del área. Nata. Sacándola estaba Otazú. La mueve Vázquez. El pase es para Magni. Insiste ahora Mendoza. Melgarejo es la que recibe. ¿Qué va a hacer? ¿Juega con Herrera? No, juega con Magni. Se equivoca en el pase y las imprecisiones se pagan caro. Insiste Holzheimer. Le queda Bueno. ¿Y qué va a hacer la goleadora? ¡Pelotazo! Y ese abrazo lo dice todo. Apareció Rocío Bueno para ampliar la ventaja de la Academia. Y a los 25 poner el 2-0 en el marcador. Lindo remate. Buena habilitación de Holzheimer. Academia 2, Guerrera 0. Y tras la habilitación y... ya lamentablemente la lluvia ha desnaturalizado algunas acciones del partido porque Pontel se termina resbalando y ya ha sufrido en el primero de los goles y en esta también, en esta situación por supuesto, porque se resbala y ahí está la bronca, detrás vemos cómo patea el aire, que le queda, es muy buena igual la habilitación de Holzheimer, para mí la mejor. Por ahora, en estos 26 minutos, habilita a Bueno, que no había tenido tanta participación, pero que lanzada en velocidad se hace imparable y además no tenía alguna referencia defensiva. Entonces, con facilidad, tras el resbalón de Pontel, termina poniendo el 2-0 a favor de Racing, que es más en el partido, las académicas son más, pero no sé si es como para una diferencia de 0-2. ¡Uy, un rayo! ¡Ojo con la tormenta eléctrica, Ivo! Sí, sí, volvieron los rayos y los truenos. Ahí la advertencia
de la jueza, hablamos de Bettina Zingari, veremos cómo se desarrolla en relación a lo climatológico. Ahí lo vimos, ¿no? Sí. Uno más. Un rayo más y se suspende. Se suspende, pero tenemos un tiro libre para Guay Urquiza. Y está para patear Nata y también Vázquez. Cuatro académicas ponen la barrera Racing. Pitó la jueza, le pega Vázquez. Y Bobadilla la tapó Luna, que le pega. Se termina yendo afuera, pero rebota en una académica. Y hay tiro de esquina para Guay. Uno más, ahí está. Uno más y se suspende otra vez. Bettina Zingari, la jueza del partido, advirtiendo. Obviamente, siempre resguardando, ¿no? La vida de los jugadores, el centro al área, la saca Otazú, le pega Sandoval y la pelota que sale bollando y Calvo que se ocupa para capturarla. ¿Y qué va a hacer? La número 7 busca el córner y lo encuentra. Tiro de esquina, Paraguay. Y ahí vemos que aparece Magni en el área. También está Mendoza. Mirá cómo queda Nata, ¿no? Cerca de la media luna. Para el rebote. Le va a pegar Vázquez. La pelota, el centro al área. Y no puede pegarle Calvo. Había falta ahí. Contra la delantera que tiene Guay Urquiza, el balón se terminaba yendo y un nuevo córner. Amo las frases de Zingari, de Bettina, la jueza. Después bailan si quieren, porque se estaban tomando dentro del área. Nuevo córner para Guay Urquiza, que busca el descuento. Le pega Vázquez. El centro al área, la rechaza Sachs. No puede pegarle Nata, le queda a Luna. Hay un toque abajo sobre la delantera de Guay Urquiza, que quedó tendida en el suelo. Pero insiste ahora el equipo de Iglesias, que busca el descuento porque gana Racing 2-0. Mendoza, el toque atrás para Melgarejo. Insiste ahora nuevamente Vázquez. Va a la número 23. El toque corto para Alex River. La mueven con Nata. Y la número 10 se animó desde afuera. El pase para Luna. Y se le va, no, con lo justo. Llega la número 19. Insiste nuevamente con Nata, que enganchó por afuera. Se topó con Sachs. Aparece Luna para ayudarla. Y no pudo ir ese centro a buen destino. Y puede venir la contra de Holzheimer. Insiste ahora Otazú, rechazando Bravo. La pelota que queda del lado de Guay Urquiza y se termina yendo por el extremo. El lateral es para el local. Bueno, es el momento de Guay Urquiza en el partido mientras vemos el tiro libre. Dificilísimo, porque estaba recontratapada. Bobadilla termina pasándose, pero al mismo tiempo siendo consciente de sus movimientos y por eso extendiendo sus piernas termina tapando el tiro libre a favor de la Guay. A partir de ahí vinieron tres corners consecutivos para Guay Urquiza, que no pudo descontar, pero que sí muestra que está todavía en este partido, al cual le falta un montón, por supuesto. Hay una jugadora de Racing en el suelo y una amarilla, ¿no? Exactamente, Holzheimer y Rocío Bueno por el lado de Racing en el piso, lesionadas las dos, ya con asistencia médica, y amonestada Camila Bravo, la número 6 del conjunto local, la nacida en José C. Paz, de 25 años para ella. Bueno, la primera amonestada de esta tarde. Camila Rocío Bravo. Lo de Holzheimer es en el tobillo izquierdo. Que hasta ahora para mí fue lo mejor de Racing, Maxi. No sé qué decís vos. Lo mejor del partido, te diría. Magni. No esperó la orden. Le pega Magni, la juega con Vázquez. Engancha por adentro. El pelotazo largo, la recibe Pereira. El pase para Luna, que está trayendo problemas por ese costado. El balón que se terminaba yendo. Y buen cierre de Adriana Sachs. La pelota es de Bobadilla. Querían jugarla con Ardone.
se terminaba yendo y el lateral es Paraguay Urquiza. Rápido Melgarejo. La que la tiene es Calvo. Se le termina yendo. Rebotó en una jugadora de Racing. Y una nueva oportunidad por medio de la pelota parada. Bueno, hace rato ya que a través de los tiros de esquina, Aguay Urquiza empieza a acercarse, empieza a merodear el arco de Bobadilla. Es el momento de Aguay en el partido. El centro al área. No puede Magni cabecear. Hay una mano ahí en el área, Maxi. Sí, 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 pero me parece que fue de la propia Magni, ¿eh? Que tiene una altura. Ah, sí, sí. Creo que como producto de la impotencia, ¿no? De querer impactar la pelota, todavía no llegó a bajar y le termina poniendo la mano Magni. Pero insisto con que es el momento de la Guay. En el partido se ha tomado un respiro. Racing es lógico también. El fútbol es esto, el fútbol son momentos, diría Miguel Russo, y tiene que ver con esto, ¿no? Tratar de sobrellevar los momentos en los que el rival domina el partido. Bueno, tratar de llevarlos. Y si sos el que está dominando, por supuesto, tratar de convertir, en este caso la Guay, buscando el descuento. Se puso más trabado el mediocampo. El pelotazo largo que le pega a Nardone. No puede Magni. Aparecía Bravo. Y el balón que se termina yendo por el extremo lateral para Racing. El año pasado, la Guay Urquiza como local, 19 partidos en total, 13 victorias, 2 empates y 4 derrotas, logró sacar 41 puntos, es decir, el 71% de efectividad. Linda efectividad para el equipo de Leandro Iglesias. Repone de manos Nardone. La saca Herrera. Y otra vez, lateral para Racing, que va sumando pasito a pasito y se acerca al arco de Pontel. La pelota que llega a Bueno y sale Pontel. Rápido, quiere agarrar desacomodado a Racing, pero la capturó Sandoval. Mira cómo la paró Bueno y Pontel nuevamente, sólida en el arco. Muy firme la arquera. Bueno, pedíamos un poco más de Sandoval en el partido. Después habría que ver la posición de Rocío Bueno, que técnicamente es perfecta la realización. Lógicamente que el resultado no es el que quería la delantera de la Academia, pero pecho y volea le termina pifiando un poco a la hora de impactar. Por eso fue sencilla para Pontel. La pelota que se había ido. ¿Le dijo algo al alcanzapelotas? Una advertencia al alcanzapelotas. Sí. Dale, dale, dale. Bueno, muy bien por Bettina Singari, ¿no? Que está en todo detalle la jueza del partido. Le pegaba. Ahí, Bravo. Domina Holzheger. Moreno es la que le pega y Otazú que va hasta la línea de fondo. El rebote que captura la número 30. Holzheger le pega para Bueno. No puede dominarla González y se viene ahora Herrera. El pase para Calvo. Pone primera la número 7. Sigue la Guay Urquiza. Avanza Calvo. La persigue Nardone. La superó ahora. Hace un enganche. Qué bien que se la sacó. Y ahora va por afuera. ¿Quiere tirar el centro? No. Directo a la arquera. A las manos de Bobadilla. Muy sólida está la golera que tiene la Academia. Sí, sí, está muy bien porque no ha dado rebote de algo que tenía una decisión para tomar. Era o salir a cortar un eventual centro o quedarte defendiendo el palo. Y esto último fue lo que terminó haciendo Bobadilla. Pero es muy bueno lo de Calvo, ¿eh? Que termina... Te digo algo, la llevaba bien Nardone además. Porque la llevaba por la línea tratando de controlarla. Pero después la explosión y la velocidad de Calvo y la habilidad hace muy difícil que le pueda quitar la pelota y termina superándola. Y creo que no le terminó quedando cómoda a ninguna compañera dentro del área. Se viene Racing, se viene Sandoval. El pase para Holzheger, sale Pontel. No quiere más problemas la arquera de Guay Urquiza. Sí, que igualmente ha tenido la Guay algunos desajustes defensivos que no son responsabilidad de Pontel, ¿eh?
Herrera, el pase para Nata. La abren para Calvo, pero Nardone cortaba. Insiste nuevamente González. Sandoval. Rechel. Ivo, en algunos sectores está medio desparejo el campo, ¿no? Sí, sí, sobre todo en la mitad de la cancha. Calvo, que la tocaba. ¿Sabes por qué lo decía? Porque recién la pelota picó medio raro cuando le tiraban la bocha en velocidad a Bárbara Calvo. Como que picó algo raro. Y ahí también, ¿ves? Ahí. Vázquez. El pase hacia adentro. La mueve Herrera. Recibe Mendoza. Insisten ahora con Melgarejo. Y avanza Melgarejo. La pide Calvo. ¿Van a jugar con ella? Sí. La tiene la número 7, enganchando por adentro. La toca con Magni. Recibe Nata. Se viene Guay Urquiza. Herrera. Y no puede Nata. Y ahora sigue la número 10. ¡Hay toque! Piden penal, Maxi. Sí. Nosotros tenemos la posibilidad de la reiteración, por supuesto, que es lo que vamos a estar viendo en segundos nada más. Pero fue muy buena esta de la Guay. Todos toques de primera, buscando en espacio. ¿Roja? La expulsó a la número 10. Expulsada Magalí Nata, Ivo. Sí, señores, la número 10, Magalí Nata, 19 años para ella. Expulsada, se queda con 10 la Guay Urquiza. Bueno, ahí estamos escuchando, ¿no? La razón, insulto a la jueza. Bueno, y esta es la jugada, respectivamente. Es bastante difícil, ¿eh? Porque lanzada en velocidad, a ver, hay que ver abajo si hay impacto. No. Es muy difícil la jugada, porque hay un toque primero de la pelota, pero también es complicada cómo sale Bobadilla con las dos piernas hacia adelante. Y después, el insulto, que en teoría lo que expresa Nata, que lo dijo a raíz del golpe en su tobillo, que le dolía y mucho, la jueza lo tomó personal, por lo menos esta es la explicación de la 10 de la UAI, y fue expulsada. Y ahora un partido que empezaba a mostrarse favorable para la UAI, otra vez la va a tener cuesta arriba. Complicado. Así ya se retira Magalí Nata, decíamos, 19 años, porteña, que debutó en el 2019 justamente frente a Racing con la camiseta de Platense. También tuvo un paso en Brasil por Cruzeiro, llegó a la UAI el año pasado y también ha pasado por selecciones juveniles, sub-17 y sub-20. La UAI con 10 a partir de ahora. Para mí, en la reiteración, se lo dijo. Aparte está como el corte de manga, ¿viste? Cuando se va, anda para allá. Para mí se lo terminó diciendo. Y además Bebo Pereira, que estaba muy cerca, no dijo nada. Es como que creo, que existió. No sé, nosotros estamos algo lejos igual. Y complicó a su equipo así, ¿no? Magalí Nata, que deja Guay Urquiza con 10, expulsada. Y la verdad que ahora todo cuesta arriba, como dice Maxi Grillo, para el equipo de Iglesias. Y vamos a ver si puede ampliar la ventaja Racing, ¿no? Con esta diferencia. Reche. Sachs. El pelotazo. Quieren jugar con Bueno. Había una falta en ataque de la número 9. Al levantar la pierna. La va a cobrar Magni. Insiste ahora Mendoza. El pase para Bravo. Avanza Bravo. Se viene ahora Luna. El bombazo para Vázquez. Se termina yendo el balón. Y llegamos a los 41. Gana Racing 2-0. Con gol de Reche y con gol de Bueno. A los 16 y 25. Sabrín. Sí, Ivo. Se empieza a mover Brisa de Angelis, la número 9 en la Guay Urquiza. Es inminente la primera modificación en el local. Tiene la chance igual, por características de sus jugadoras,
de poner una línea de tres y jugártela, ir a buscar el partido, pero el torneo es largo también, es cierto. Ahí tenés como las dos miradas, de decir, bueno, es la primera fecha, me la puedo jugar el todo por el todo e ir a buscar el descuento. Bueno, ahí la vemos a Brisa, que se asoma. También la otra mirada es, bueno, no quedo eliminado de nada todavía, no quedo eliminada, entonces puedo mantener, creo que se van a venir dos cambios, ¿no? Puedo mantener un esquema que no me la juegue tanto por las dudas, para no recibir una goleada. ¿Y voto tuyo? Bien, se viene Tatiana Sarmiento con la 15 y decíamos Brisa De Angelis con la 9. Se retiran con la 14 Chiara Magni y con la 23 Selene Vázquez. Las primeras dos modificaciones del conjunto de Iglesias. Brisa De Angelis, 20 años, rosarina, a prestarle atención, es la autora del último gol de la Guay Urquiza el año pasado. Lógicamente con la 9, centro delantera. Bueno, dos cambios entonces en Guay Urquiza, que quedó con 10 jugadoras, expulsada Magalinata. Vamos a ver si puede encontrar el descuento, aún estando en desventaja numérica. Va a reponer de mano Sotazu. Sacó mal el lateral. Va a reponer de manos ahora el equipo de Iglesias. Bravo para Sarmiento. La mueven con Herrera. Y no puede dominar. Se viene bueno, se viene la goleadora. Sigue bueno. Quería habilitar a Ramírez, pero decide jugar hacia atrás. Sandoval es la que recibe. Y las académicas van por más. Quieren ampliar la ventaja. Se le terminaba yendo a Bueno. Lateral Paraguay, que sale rápido jugando ahora con Mendoza. La capitana insiste en jugar con la recién ingresada, con De Angelis. La mueve rápido Guay. La jueza dice, calma, calma, todavía no di la orden para el tiro libre. Y se adelanta, ¿no? Y el reclamo de las académicas. Bueno, Brisa De Angelis va a ir como centro delantera, por supuesto. Bebo Pereira le tocará acoplarse al sector medio. Y veremos, ahí está claramente cómo queda con línea de tres la Guay Urquiza. Con Tatiana Sarmiento como stopper por la derecha. Luego Mendoza como la última. Y por la izquierda, Camila Bravo. ¿Cuál es el problema de esto? Y que Camila Bravo está amonestada. Entonces, en algún momento vas a quedar algo jugada. Y habrá que ver cómo lo puede ir llevando. No es que no se pueda jugar con una amarilla, ¿eh? Obviamente se puede jugar, pero los espacios abundan ahora y es más difícil cubrirlo. Le pega Reche. La para ahí Ramírez. No la vio venir Sandoval, pero la que recibe Nardone. Presionando estaba Melgarejo. La revienta Mendoza. Y un nuevo lateral en el partido para el equipo de Racing, que ganó 2-0 a la Guay. Dos minutos más. Bueno, iremos hasta los 47. Sax. Sigue Sax. Muy sólida en defensa. La número 35 la mueve con Holzheyer. Justamente Adriana Sach, otra ex Guay Urquiza, hoy en Racing. Bueno, sentimientos encontrados, ¿no? También enfrentar un ex equipo. Otazu que la mueve. Moreno la toca. Holzheyer. Moreno. Rechazándola. Estaba Sarmiento. Y el balón que queda al lado de González. Holzheyer la mueve ahora con Moreno. La abren para Otazu. Insiste ahora. Remate al arco. ¡De cabeza! Y otra vez lo tuvo bueno. La deja muy sola la delantera, Maxi. Sí, pero no se lo esperaba, ¿eh? Porque la pelota pica previamente a llegar a ella. ¿Ves? Ahí. Pensó que venía el rechazo de Mendoza y la pelota le pasa entre las piernas. Claro, está rapidísima. Pica y es como chorizo en fuente de loza. Sale disparado. Entonces, el balón no lo pudo controlar
la número 5 Mendoza y la pelota la sorprende a la número 9 de Racing. La tiene Ramírez, la capitana, la pisa, la cuida, la protege. La toca con Moreno, que quiere rematar al arco. ¡Oh! La rechaza Mendoza, la pelota que queda bollando. ¡Remató Sandoval! La sacó Pontel por arriba del travesaño. Y el tiro de esquina es para Racing. Y lo que decíamos antes, que el fútbol son momentos, bueno, este pareciera ser el momento de Racing. Una buena llegada de Sandoval, que creo, a ver, se resbala. No, no se resbala. Llega muy bien pisada, no le sale esquinado el remate. Por eso terminó controlando, por lo menos mandando al córner, Pontel. Otazú, el centro al área. La Pereira la rechazaba. Holzheger que la manda nuevamente al área. Y se terminó el primer tiempo. Y acá gana Racing 2-0 con gol de Milagros Reche a los 16 y Rocío Bueno a los 25. Gran partido nos están dando estos dos equipos, Maxi. Sí, atractivo primer tiempo que tuvo un bajón entre los 15 y los 20, pero con las características de un encuentro afectado por lo climático, con una cancha que por ahora se mantiene más rápida que pesada. De hecho, el primer gol para mí tiene mucho de eso, de un pique que hace que la pelota salga rapidísimo, que ahora en un rato vamos a estar repasando, y que ha cambiado, por supuesto, en su andar a raíz de la expulsión hace un ratito nada más de Nata a los 38 de este primer tiempo. Tengo fe que el segundo tiempo pueda ser igual de atractivo que estos primeros 45 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa. Dale. Y enseguida volvemos con lo mejor del primer tiempo. Entre Guayurquiza y Racing de Avellaneda. Este año va a ser bravo. Un verano muy movido, ¿no? Es un mercado de pases muy raro. Confían todavía de Michelis en cuanto a lo que ya mostró. Si está mal lo de Barco, también está mal lo de Martínez, entonces. Insúa sigue pidiendo refuerzo. Moretti prometió cosas que después no puede cumplir. Cuidado, porque el hincha ya te lo va a cobrar eso. La tocó cortito. Luján mira el área, mete el centro. Es bueno, Román. ¡Ah! Arriba del travesaño la tocó y la mandó al córner. ¡Tagliamonte! Ya viene el globo. ¿Quién es el que va con el segundo palo? Acá, Soriola, la zurda de ala. La bomba de Pérez. ¡Marchibori! Y ahora Solari. Deja corto, mete el centro. Le queda Roberto. Con las piernas saca la pelota. Notablemente, Barovero. Buen movimiento, el gigante Romania coqueteando con el segundo de San Lorenzo. Muy bien el contraataque. La jugada, sin embargo, lo ve llegar a Soñora. No tiene remate. Toca atrás para Pérez y lo hace lucir a Marchioli. Otra defensa ahora con el pie de Barovero, que ha completado en álbum. Me sacó por todos lados. TNT Fútbol en la temporada 2024, dale. Hicimos un primer tiempo muy malo. Haber perdido es como un golpazo. Creo que tranquilamente puede ingresar Zenón y salir Juan Ramírez. De los refuerzos estoy muy contento con todos. Villagra quiere jugar en River a esta hora y me dicen que hay una reunión clave en Córdoba. ¡Upa! ¿Qué caño se comió? Marca en su mamá Solari, busca el centro para Colidio. La corre para atrás Enzo Díaz. ¡Upa! ¡Qué caño se comió! Sale Banfield ahora. Ya va saliendo Juan Camilo. Adentro Martínez, recibe solito. Ya cerquita la marca de Insúa. Sigue Martínez, buen movimiento. Aquí está Tomás, la perdió Tomás, recupera García. Ataca Garrido, hasta el fondo Garrido, Garrido de taco para Molina. Muy buena salida de Bonifacio sobre Enzo Díaz. Lindo caño de Martínez para prosperar el ataque. Qué linda esta, ¿eh? Lindo taco con canito incluido. ¡Epa! ¡Vamos arriba en nuestro club!
al Estadio Monumental de Villa Lynch, donde Racing le gana 2-0 a Guay Urquiza con goles de Milagros Reche y Rocío Bueno. Y también hay que aclarar, ¿no?, que Guay Urquiza tiene una expulsada, Magalí Nata, que eso le está complicando la cosa a las guerreras. Sí, porque era el momento en el que había levantado la Guay en un muy atractivo primer tiempo, con dominio mayoritario de Racing, que a los 16 tiene esto. Tiro libre de Cindy Ramírez. Pica la pelota. Creo que Pontel piensa tenerla controlada, pero la pelota termina impactando en el travesaño. Y ahí es donde, ¿ves? Creo que ella piensa que se va. Creo, ¿eh? Por el gesto, por lo gestual. Pero la pelota pega en el travesaño y ahí aparece Reche, más alta que ninguna, o más alta que el resto, para poner el primer gol del partido. Y luego, la mejor jugadora del encuentro, por lo menos hasta acá, Agostina Holzeyer, que termina habilitando a Rocío Bueno. Y aquí sí hay una complicidad de Pontel, pero producto, obviamente, del campo de juego, de resbalarse en la salida y dejarle el arco libre a Bueno. Esta fue buena, justamente, de la Guay Urquiza, tiro libre. La pelota es, para mí, muy bien tapada por Bobadilla. ¿Por qué? Porque fíjense que ella se tira y casi que se pasa y vuelve con sus manos para tapar. Aquí ya jugaba con uno menos, con una futbolista menos, la Guay Urquiza, a raíz de la expulsión de Nata a los 38 del primer tiempo. Y esta fue la última que ha tenido el partido antes del descanso, la de Micaela Sandoval. ¿Y mientras... cómo llueve? Ah, tremendo. Tremendo. Ivo, estás con paraguas, me imagino, ¿no? Sí, estamos con paraguas. Es un diluvio, literalmente, ahora. Esperemos a ver si esto empieza a menguar un poquito en el segundo tiempo, pero sí, ya el campo de juego un poquito más castigado. La cantidad de agua ha sido importante. Bueno, ha tenido incidencia lo meteorológico porque el partido... Ha sido muy rápido, Maxi, ¿no? Muy rápido. El campo de juego rápida. Pausa, volvemos y en un ratito vemos si se juegan los segundos 45 minutos. ¡Claro que sí! Fútbol en la temporada 2024, dale. Hicimos un primer tiempo muy malo. Haber perdido es como un golpazo. Creo que tranquilamente puede ingresar Zenón y salir Juan Ramírez. De los refuerzos estoy muy contento con todos. Villagra quiere jugar en River a esta hora y me dicen que hay una reunión clave en Córdoba. Luna. Va Luna, lo presionaba Salas. Hay falta. Falta de Salas, tiro libre que corresponde al rojo. No se la pueden sacar. No. Este Braila. Y lo último de este primer tiempo es este avance de San Lorenzo. A ver si termina en ataque. Enganchó Barrios, tiro caño. Pau de Souto. Ancara por aquí. Viene Salazar, cae Salazar y falta. Mucha personalidad además de las condiciones que muestra Alex Luna.
secreto de este juego. Los que saben tienen que jugar. Cuando tira el caño, ve que lo tiró largo y ya se arroja sobre el marcador. Aparecen los protagonistas. Así reciben el superclásico. Chupa, el domingo, ¿venís a verme? Obvio que te voy a venir a ver. Pero te quiero ver, ¿eh? No afloja. Vamos, loco, así te quería ver. Dale. Así te quería ver. Final para San Lorenzo, orden del juez. Te quiero ver. Bien, bien. Adelante viene Martínez Lupa. Alta, falta, falta. A ver, ¿eh? Así de grande. ¡Pavareiro! ¡Vamos, carajo! ¡Mirá, golazo! ¡Qué locura, Juan Pablo! Lo que acaba de hacer este pibe no lo vi nunca, Pablo. Hoy te quiero ver, ¿eh? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de No Es Para Tanto, obviamente por TNT Sports. Vamos a hablar de fútbol argentino, fútbol internacional y mucho más. Con un equipo de lujo. Y todo lo relacionado a la pelotita. Con la queridísima Male, Soraya Ribeiro, Sara Esclet y con un nuevo integrante que es tremendo. Crack, el número uno. Una locura total. Auneta con nosotros. Y también vamos a estar en la cancha los fines de semana. Lunes a viernes, TNT Sports te ofrece una gran programación deportiva. Fútbol y más fútbol, ¿eh? Al mediodía, arrancamos con un enorme despliegue periodístico en Pelota Parada. La más completa información nacional e internacional del mundo del deporte en TNT Data Sports. Por la tarde, te traemos las últimas novedades y entrevistados de lujo en TNT Fútbol. Y cerramos el día actualizando las noticias de hoy y las que serán titular mañana en TNT Sports en CNN Radio. De Milagros Reche y Rocío Bueno gana la Academia. Y la verdad que Guay Urquiza había crecido, ¿no?, en la segunda parte del primer tiempo, pero la expulsión complicó las cosas del equipo de Leandro Iglesias. Claro, y esta es precisamente la jugada, una muy buena de Guay Urquiza, que tiene sobre el final la búsqueda en profundidad ahí de Magalí Nata. Ella pide penal, yo creo que no lo hay. Es una jugada muy rápida. Y ahí dice, andala, listo, expulsada. La número 10 de Guay Urquiza, que juró y perjuró que lo había tirado al aire porque le dolía el tobillo. Bueno, la jueza lo entendió de manera personal. Y nos vamos a ver los goles del Superclásico que se vivió ayer por la pantalla de TNT Sports. Claro. Aquí, muy temprano, jugado en el River Camp, el Superclásico que daba inicio a las transmisiones de TNT Sports. El primero, una que juega un montón. Camila Gómez Ares, futbolista además del seleccionado nacional y el olímpico. Mirá qué golazo, qué pedazo de gol, ¿no? De Liana Stabile. También, seleccionado nacional para ella. Golazo de la zurda, golazo. Para poner a Boca 2-0 en el Superclásico sobre River, de visitante, ¿no? El equipo Xeneize. Jugado allí en el River Camp, mientras aquí en el Monumental de Villa Lynch. Está complicado. No cesa la lluvia, pero no veo rayos, por lo menos. No, claro, si hay tormenta eléctrica, ya lo advirtió Bettina Zingari, la jueza, que uno más y lo suspendo. Bueno, salieron los equipos. Ivo, ¿algún cambio? Por ahora no. Los mismos 10 por el lado de la Guay y 11 por el lado de Racing. Perfecto, entonces aguardamos la orden de la jueza. Bettina Zingari pone el cronómetro en cero. Pito la jueza. Comienzan los segundos, 45 minutos entre Guay Urquiza y Racing de Avellaneda. Y lo vivís y lo sentís
Martínez de Sport, pasión sin límites. Comiendo a jugar la Guay, Melgarejo, Pereira, Herrera, a toda máquina, va por el sector medio, remato y se va afuera. Había una falta sobre la número 8, Maxi. Y tarjeta amarilla, Ivo. Amonestada Milagros Reche, la primera en Racing. Bueno, arrancó el segundo tiempo con la Guay. Perdido por perdido. Yendo a buscar, por supuesto. Y logró por ahora la amarilla. Logró por ahora, digo, ¿no? La amonestación de Reche. Y veremos cómo termina esta situación, que le pondría un entusiasmo extra al partido. Claro que sí. Y se viene este tiro libre para Guay Urquiza. Al minuto del segundo tiempo. Mercedes Pereira para pegarle. Tres jugadoras en la barrera y la advertencia de la jueza. Da la orden la jueza. El pelotazo rebota en la barrera. La va a buscar Pereira. Quiere pegarle nuevamente. Le rebota. Bueno, insiste nuevamente ahora De Angelis en buscarla. La reventaba Otazú. Y el balón se va afuera. Bueno, habrá que estar atentos a un montón de situaciones, porque ahora, lo decía Ivo, allí en la zona baja está diluviando. Hay que ver la visibilidad de las arqueras. Se viene Guay Urquiza, la pelota para Melgarejo, hace una pausa. ¡Qué lindo! ¡Lujo! ¡Remata! Y la rechaza ahí Reche. Y el balón ahora cae para la capitana Ramírez. El bombazo. Y la tiene Holzheger. La pierde ahora con Sarmiento. Había falta, dice Singari. Y el tiro libre es Paraguay. Sí, porque Sarmiento salió a cortar. Y esta es espectacular. La de Melgarejo, casi que una de futsal. Porque la paró y la pisó hacia adelante. Y se viene nuevamente Guay. Salió con todo. La tiene De Angelis. Y Bobadilla la manda al córner. Empieza a estar complicada para las arqueras la situación, porque la pelota y el campo de juego no van a ayudar, no van a tener naturalidad. Pereira va por un lado, para el otro, la juega con Melgarejo, el pase corto para Calvo, que la perdía con Riche. Bueno, la Guay que ya tiene decididamente, a raíz de la expulsión de Magalinata, tres defensoras, y en el sector medio tiene otras tres futbolistas, Pereira como enganche, De Angelis y Calvo. Falta sobre Sarmiento, Maxi. Sí. Tiro libre, Paraguay. Se tuvo que acomodar tácticamente de otra manera, con los ingresos además de Sarmiento y De Angelis. Y por ahora está mejor en el partido la Guay. La acomoda Tatiana Sarmiento, la ex Vélez. Una jugadora sola en la barrera. Se viene un cambio antes, el primero en Racing. Ah, bueno. ¿Quién va a ingresar? Con la 31 Maregatti. Y se retira con la 30 Agostina Holzheger. Lo decíamos, la chica de 20 años, nacida en Crespo, Entre Ríos. Se termina el partido para una de las figuras de Racing. Adentro Maregatti con la 31. Bueno, primer cambio en el equipo de Héctor Bracamonte. Lo mejor hasta aquí de este partido. La número 30 de la academia. El centro no puede conectar con Luna. Piden córner, pero la jueza da saque de meta. Después con Ivo, para chequear nada más, Ivo, si tenía alguna molestia o estaba cansada, Holzheger, porque fue lo mejor del partido. Sí, fue lo mejor. Recuerdo el golpe en el tobillo derecho y lo que me llama la atención es el hecho de los pocos minutos que han pasado del segundo tiempo para que se realice un cambio, entendiendo que podrían haberlo hecho tranquilamente el inicio de los 45 minutos. Claro. Y se viene la Guay, la toca Melgarejo, quiere jugarla con Luna y va sola. Luna sale Bobadilla y el balón se termina yendo. E insiste el equipo de Iglesias en el ataque.
La Guay quiere descontar. Gana Racing 2-0 a los 5 del segundo tiempo. Gol de Reche, gol de Bueno. Y la lluvia es incesante. Reche es quien tiene el balón. Y atento Bracamonte. El pelotazo largo para Ramírez. Sale Pontel y se viene la contra de la Guay. Y ya estaba para cortar Sach. Va a reponer de manos Melgarejo. La mueve con Mendoza. Herrera, que enmienda su error, casi que la pierde. Bravo. Presionando a Sandoval. Sigue Bravo. Y ahora Otazú. Que la manda al lateral y se apura la Guay Urquiza y no tiene que caer, ¿no? En ese nerviosismo, Maxi. Sí, pero dale. Se viene ahora el equipo de Iglesias. El pase corto para Calvo. Sigue Calvo. Sale Bobadilla. Y avisa nuevamente Guay. Está cerca del descuento. Por ahora no se nota la superioridad numérica de Racing. Recordando que Nata fue expulsada en la Guay a los 38 del primer tiempo. Y esta es una buena combinación de un equipo que ha tenido un cambio desde lo táctico, lo que decíamos, tiene tres futbolistas en la zona defensiva. Pelotazo largo para González y sale Pontel. Y mantiene las tres en la ofensiva. El bombazo de Sarmiento. La pelota se había ido ya cuando pateó. Sabrín. Sibo. Confirmamos entonces la salida de Holzeier. Es por el golpe en el tobillo. Se resintió justamente en esa zona y decidió abandonar el campo de juego. Claro, ahora sí, se entiende. Obviamente que algo había porque no éramos los únicos que veíamos el gran partido que estaba haciendo la 30. Nardone saca rápido para Ramírez. Quiere tirar el centro buscando el pie y Pontel se asegura el balón. Después el ingreso de Maregatti es más que nada para acoplarse al sector medio junto a Melina Moreno y a Micaela Sandoval. Bombazo de la arquera. La quiere jugar, pero gana bien. Ahí, Sarmiento. ¿Ves? Queda más armado el medio de Racing, justo ahí lo vemos, con Sandoval, con Maregatti, con Moreno y con Maricel González, dejando a Cindy Ramírez de enganche junto a Rocío Bueno. Le pegaba Bravo. No podía ahí De Angelis dominarla bien. El balón que se va. Y un nuevo lateral en el partido para Racing. Otazú para reponer de mano. Se acerca Sandoval. Gana arriba Pereira. Y la pelota que va para Sarmiento. Otaí. ¿Qué pasa, Grilo? Semana que viene, en la pantalla de TNT Sports, la Champions League femenina. El martes 14:45, Ajax de los Países Bajos frente al Chelsea. También ese martes, el Benfica frente al Olympique de Lyon. El miércoles 14:45, el Haken de Suecia frente al PSG. Y el Brann de Noruega frente al Barcelona. La Champions League femenina la vivís en la pantalla de TNT Sports. Pero por favor, llámelo, gente. Y ahí alarma. Veíamos una falta de Sarmiento. Y Reche para cobrarla. Ese tiro libre para Racing. El balón que le cae a la número 10. No pudo dominarla, la reventaba Mendoza y se viene Calvo. Se viene una de las jugadoras desequilibrantes que tiene el equipo de Iglesias, enganchando por adentro. Remató y sale Bobadilla. Muy sólida, la golera de Racing. Quedan jugadas en defensa las futbolistas de Racing como si fuesen perdiendo el partido, cuando en realidad, obviamente, ¿no? Este gordito lo dice sentado acá, ¿no? Con la tranquilidad de estar viéndolo, tomándome mate. Pero creo que la actitud de falta de Racing, sobre Nardone. La actitud de Racing debería ser un poco más paciente. De tener la pelota, de jugar con los espacios, la desesperación de la Guay. Por ahora no le ha salido en este comienzo de segundo tiempo.
ahí repasábamos. Amplió, ¿no?, la cuestión en relación a la salida de Holzeier. Había tenido una lesión muscular a fines de 2023, por eso no jugó la Copa Federal, la que Racing cayó frente a Boca por penales, ni fue con la selección a la Copa Oro. La idea del cuerpo técnico y por lo menos del cuerpo médico es ir llevándola de a poco. Muy bien, entonces le pega Reche y se equivoca en la salida. Aprovecha Herrera. Sí, Herrera. El pase corto. No pudo dominar bien Guay Urquiza por el extremo izquierdo. Y aprovecha Racing. El pelotazo es para Bueno. ¿Y qué va a hacer la goleadora? ¡Remató! Y Pontel la asegura con sus dos manos. Qué picante que es Bueno. Y qué confianza se tiene. Sacude desde cualquier lado. En el primer tiempo ya había tenido una jugada en la que había parado el balón de pecho y le había dado de volea, más allá de convertir el gol, por supuesto. Y en esta situación también demuestra las características que tiene en ofensiva y la variedad de recursos. De Angelis cometía la falta. Rocío Bueno. Sí, vivo. Hablaban de Rocío Bueno. Tiene 54 partidos en la primera de Racing y con el de hoy son 44 goles. Un promedio que habla de realmente una número 9 de mucha calidad en la academia. Y se nota, ¿no? En el campo de juego. Sí, sí, aparte es pilla para jugar, pone bien el cuerpo. Muy habilidosa la número 9 de la academia. Le va a pegar Sarmiento. El centro al área. No puede conectar con De Angelis. La pelota que sale boyando. Y le pega ahí Sandoval. No puede Bueno. Bravo, que va para Pontel. La revienta la arquera. Y la que la revienta es Nardone ahora. Le queda Bravo. Presiona Bueno. Sigue Bravo. El pase largo. Y se viene la Guay. La pide Pereira. Insisten en jugar ahora con Herrera. La recibe Melgarejo. Sarmiento. Y Calvo. Una falta. Y no cobra el tiro libre Paraguay. Siga, siga. Para mí había infracciones. Sí, sí, ahí. Un empujón a la carrera hace que pierdas el equilibrio y la desestabiliza a la futbolista de Guay. Para no, mí era infracción. No coincidió la jueza con usted, Grillo. Está bien, igual sabe mucho más ella, pero creo que había infracción. De hecho, cobra esta. Es lo mismo. O sea, también desestabiliza la futbolista de Racing a la de Guay Urquiza y en este caso encima no hay empujón. Y la oportunidad para el equipo de Iglesias de acercarse en el marcador. Va Sarmiento, el envión al área. Insiste ahora. Herrera no podía, Mendoza, le quedaba Calvo. Había falta en ataque sobre Bueno. Se acerca Singari. Muy dolorida Ivo, ¿no? La número 9. Sí, muy dolorida Rocío Bueno en el tobillo de la pierna izquierda. Hay una curiosidad en relación a lo que fue la carrera de Rocío Bueno. Primero jugó en San Lorenzo y luego se fue a probar a Boca. De 250 futbolistas que se probaron justamente ese mismo día, quedó ella sola. Y de ahí en más, en Boca jugó del 2014 al 2017. Qué lindo volver, ¿no? Volver a casa con ese cartel. 250 quedé yo. Muy bueno, ¿eh? Para Bueno, justamente. La pelota que se iba y un nuevo lateral en el partido para Racing. Perdón, para Guay Urquiza. Se apuró ahí la jugadora. En un rato, Sabri, si se puede, obviamente, la reiteración de la jugada anterior, porque si hubo contacto en el área, para mí era penal. Porque la que termina errando la patada es justamente Bueno. Pero si había offside, lógicamente que queda todo anulado. Vamos a ver si la podemos repasar. Mientras tanto, tenemos un tiro libre para Guay Urquiza. Le va a pegar Tatiana Sarmiento. El centro en la puerta de la media luna. No pudo dominar la Pereira, tampoco Calvo. El balón que se iba. Se apura Guay. Necesita descontar. Repone rápido Pereira.
La mueve con Calvo. Sigue la número 7. Mira cómo la cuida, la protege. El pase corto para De Angelis. Y la número 9 se saca la marca de encima. Engancha por adentro. Insiste nuevamente con Pereira. Y la Guay Urquiza la pierde ahora. Y se viene González. Se equivoca en el pase. Cerrando Sarmiento. Y la Guay quiere su premio. Busca el descuento. Y por qué no después el empate. Calvo. Sarmiento. La cambian todo ahora para Bravo. Levanta la cabeza. El pelotazo largo. No puede De Angelis dominar. La va a buscar. Hay Luna, pero Bobadilla. Con sus dos manos se asegura el balón. Y a los 15, la Academia gana 2-0 a Guay. A ver. ¿Lo pedís, lo tenés? No. Termina. No. Le termina. Termina abanicando, salvo que haya un toque debajo, pero vos fíjate que patea al aire con la zurda y se toma a la derecha. Evidentemente el impacto fue torcerse el tobillo con el césped o algo. No, yo pensé que en el impacto al aire le había pegado bueno a la futbolista de la Guay. Lateral para Racing. Repone manos Otazú. Bravo, la manda nuevamente por la banda. Y un nuevo lateral en el partido. Obviamente, seguinos por todos los canales de TNT Sports, por Twitch, por YouTube. Dejanos tu mensaje. Bravo, la rechazaba con la cabeza. De Angelis. Le reclama a la jueza. Que por qué no la dejó seguir, ¿no? Cobró la falta. Y se viene ahora Guay. Se viene el equipo de Iglesias. El pelotazo largo, directo a la mano de Bobadilla. Y esto es lo que no tiene que hacer el equipo de Iglesias. No tiene que apurarse. Tiene que aprovechar cuando tiene el balón. Y hay una jugadora de Guay, ¿no? En el suelo. Sí, hay una jugadora tendida. No logro divisar el número, por lo menos desde aquí. Calvo. ¿Parece Calvo? Sí. Sí, exactamente. La número 7, Bárbara Calvo, la marplatense de 22 años, ya se recupera, más allá de cierta renguera en el caminar habitual. Una de las jugadoras más desequilibrantes, no sé qué opinabas vos, Maxi. Sí, que tuvo una muy buena jugada en el primer tiempo y que está promediando un buen partido. La Guay dormina en este segundo tiempo, a pesar de tener una futbolista menos. No puede asentarse Racing o sacar justamente una ventaja de esa futbolista de más que tiene. La Guay Urquiza está muy bien, ¿eh? Y a veces también lesiones y suspensiones te van armando un poco el equipo. Y eso fue lo que le sucede o le está sucediendo a la Guay, porque los ingresos de Sarmiento y de Angelis han sido muy buenos, muy productivos. Había una falta sobre Pereira, el tiro libre para las guerreras. Tenemos 18 del segundo tiempo. Y va a patear Sarmiento. Da la orden la jueza. Va Sarmiento, la pelota al área, de cabeza, la pelota sale boyando, no puede conectar con nadie. Y Ramírez que la toca. Se viene González. Y engancha para un lado. La toca corta con Moreno. Insiste ahora Richie. Casi, ojo esa. De la número 5, que tiene Racing. Y esta es Sach. La pelota que despeja Bravo y el lateral es para Racing. Mañana 16:45, torneo proyección en la pantalla de TNT Sports. El encuentro entre Banfield y Barracas con Diego Olave y los comentarios de Fran Noriega. González, Otazú. Bravo, de vuelta al lateral la manda. Con respecto a la Guay Urquiza, 23ª temporada en la primera división de forma ininterrumpida. La última vez que fue campeón, 2018-2019. Hace ya 4 o 5 años que la Guay no consigue un título. Claro, ¿ves? Eso es lo que decíamos en el comienzo. Que ha tenido una hegemonía en algunos años, pero que siempre es protagonista.
Herrera, Melgarejo, Calvo dice, ¡ahí, ahí! Sigue Melgarejo, no sabe para dónde ir, para izquierda, para derecha, decide jugar con Calvo. Y ahora sí, enganchando por adentro, ¡falta! Tiro libre Paraguay, se viene la tarjeta amarilla. Segunda amonestado en Racing con la número 3, Eugenia Nardone, la rosarina. Qué buen partido está haciendo Calvo, ¿eh? Casi que te diría que es la Holzeyer del primer tiempo en esta segunda etapa. Muy buen partido de la número 7, que aquí le arranca la amarilla a Nardone después de gambetearla, de juntar futbolistas de Racing y terminar con la infracción con posterior amonestación. Y la oportunidad para la Guay, le pega Herrera buscando conectar con alguien. Conecta con la jugadora de Racing. Bueno, y el balón que se va por la línea de fondo. Además, la modificación táctica de la Guay Urquiza de pasar a defender con tres. Ahora después de esta te digo. Claro, porque es córner para Guay Urquiza. Se mueve Sarmiento en el área. También De Angelis. El pelotazo largo. No puede conectar con Luna. Y el balón que despeja Racing. Aparece González. El toque corto para Sandoval. Y la número 8. Que la abre para Moreno. Sigue Moreno. El pelotazo para González. La cierra Bravo. Recupera el balón. Pero presiona González. Y Bravo, ¿qué le pega? Insiste Otazu. Sandoval. No puede Ramírez dominarla. Le pega ahí Bravo. Y la mueve ahora con Sarmiento la Guay Urquiza. Te decía, Sabri, antes que la modificación táctica de la Guay Urquiza ha beneficiado también el juego de Calvo. ¿Por qué? Porque Melgarejo, al tener una línea de tres defensoras, se adelantó a la mitad de la cancha y puede asociarse, y muy bien, con la número 7. También la pueden poner a correr, entonces ha crecido y mucho el juego de Calvo en el partido. Mendoza es la que recibe. El pelotazo largo, peinándola De Angelis. No puede dominar Calvo, la reventaba Reche. Y el balón es para Marigatti. Insiste nuevamente ahora Herrera. El pase filtrado. No podía dominar la Racing. Y el balón es de Bravo. Se viene Luna. Y corre la número 19. La frena Botazú y piden tarjeta, Maxi. Veremos si es amonestación o advertencia. Advertencia ahí, bueno, más, ¿no? Advertencia nomás. Después del tiro libre les cuento dónde la vieron puntualmente a Bárbara Calvo, porque fue uno de los refuerzos que tuvo el conjunto de Iglesias para este año. Para mí no había ni infracción. Bien por la jueza entonces. Y la oportunidad para Herrera, que va a patear el tiro libre. La manda a la media luna. ¡Calvo! Casi de cabeza la número 7. Y hubo un choque ahí entre De Angelis, Calvo y la jugadora de Racing, Marigatti. Muy sentida quedó la defensora. Ivo, ¿cómo notás el clima? Y no me refiero a la lluvia, ¿eh? El clima abajo, porque pareciera que está algo picado el partido. No, por ahora muy tranquilos, ¿eh? En el banco de suplentes es cierto que Iglesias es más demostrativo y efusivo con sus indicaciones, pero por lo pronto no hay clima de cierta rispidez entre las jugadoras. Ah, pareciera, entonces es mi percepción nomás, porque noto que hay, ¿no? Como empezó a elevarse un poco. Los ánimos están caldeados. Las protestas. Le pega Pereira, el centro buscando el pie de Angelis, que no puede. Había rebotado en una jugadora de Racing y el lateral es Paraguay. Que insiste ahora con Luna. Había una falta de la número 19. Picante también por el otro extremo. Sí, sí. Creció mucho Micaela Sandoval, ¿eh? La número 8 de Racing. Ya creo que mermado un poco, posiblemente desde lo físico, Melina Moreno, que hizo un desgaste tremendo en el primer tiempo. ¡Hay cambios, Ivo! Y es quien se va a ir, Maxi, ¿eh? Sí, justamente se va a retirar la número 8, Micaela Sandoval, 32 años, nacida en Florencio Varela. Va a ingresar con la 17, hablamos de Hardy.
Bueno, terminó cerrando un interesante partido. Sandoval, seguramente cansada, dándole una mano en ofensiva y defensiva al equipo. Terminó redondeando un buen partido la número 8 de Racing. Es otra exjugadora de Guay Urquiza, ¿no? Hardy Ivo, ahora después me lo comentás. Ramírez para el centro. No pudo Hardy en la primera. Salida Pontel. El balón se va, no. Llega con lo justo González. Y la pelota va hacia atrás con Otazú. Sigue Otazú. Avanza la lateral. Y el balón se termina yendo por la marca de Bravo. Saque de banda para Racing. Hardy es... Sí. Como te decía, Hardy exactamente, tandilense. Jugó en Juventud Unida de Tandil y en el 2020 llegó a la Guay. En el 2023 reforzó a Racing. Muy bien, entonces. Lo tuvo Hardy. Y se viene. Ahora la Guay no. La rechazaba González. Le pega Herrera con la cabeza. La mueve. La número 15, Reche, autora de uno de los goles de la Academia. E insisten las guerreras. Domina Ramírez. Sigue la capitana. La pisa, la cuida, la protege. El pase para González. La tiene. Ahora Racing que la mueve de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. González se saca la marca de Mergarejo y Mendoza la despeja, pero le cae a Moreno. ¿Y qué va a hacer la número 2? El pase hacia atrás. La mueven ahora con Ardone. Insisten por el mediocampo con Marigatti. Y recibe ahora Sach. Pelotazo largo. Mira cómo la para. Bueno, se la hace a su compañero Iotazú. Remate que sale afuera y avisa Racing. Bueno, parece despertarse Racing y reaparecer en el partido, entendiendo que tiene una futbolista más que su rival. No veo el desvío, pero bueno, producto también de cómo estaba, ¿no? La imagen, por supuesto. Pero bueno, sale Racing un poco de su descanso. Y el tiro de esquina es para la Academia, que a los 27 gana 2-0 Guay Urquiza. El córner corto, Otazú que le pega. Intenta bajarla González, Pereira en la marca. Y había infracción, dice la jueza. Tiro libre indirecto para Guay, que sale rápido a jugar y a buscar el descuento. La tiene Bravo, la juega con Herrera. Insiste por el sector medio. Recibe Melgarejo. Aparecía Moreno. Y una nueva tarjeta amarilla, Ivo. Sí, va a haber una tarjeta amarilla. La tercera en Racing, si no hay males, para Cindy Ramírez. Melina Moreno, me parece. Ahí está, sí, la infracción de... Bien, listo. De Melina Moreno, de la exfutbolista de River. Para mí una de las mejores, ¿eh? que ha tenido el partido también. La subo al podio con el primer tiempo de Holzeier. Fue de menor a mayor. Sí, sí, pero sola por momentos en la mitad de la cancha teniendo que cubrir mucho espacio. Un nuevo se cambio. Viene la variante en la Guay Urquiza. Sí, adentro con la 26 Núñez. Se retiró Luna con la 19. Buen partido también de Luna. El centro, buscando el pie, no puede Mendoza dominarla, la despeja Racing. La tiene bueno y esta contra puede ser buena. No, estaba Sarmiento para cortar. Le pega Pontel. La peina Marigatti. Le queda Sach. Sigue la marcadora central. El pase corto para Marigatti. Y esta sí, esta me gusta. González la tiene. El centro directo al arco. Pontel. Raquel Núñez el ingreso para tratar de ir a buscar el descuento por parte de la Guay. Ahora después de esta te cuento. Y la Guay que insiste con Sarmiento, que presiona. Buen ingreso el de la número 15 de las guerreras. Sí, se acomodó bien la Guay. Claro que sí. Pegándole estaba Núñez. La baja de Ángelis. La revienta Reche. No puede Marigatti peinarla. Había una falta, un empujón, dice la jueza. Y un nuevo tiro libre en el partido.
No sé si pudiste escuchar, Ivo, ¿quién dijo recién estamos muy aceleradas? ¿Cuál de los dos entrenadores? Sí. Bracamonte. Ah, claro. Y es correcto, ¿eh? Yo creo que con la posibilidad de utilizar los espacios que tiene Racing desde hace un rato largo, ¿eh? Porque a los 38 fue la expulsión de Magalí Nata, creo que no ha entendido ese concepto o no lo ha podido ejecutar. Y llevamos 30 del segundo tiempo, gana Racing 2-0, gol de Richie, gol de Bueno. Y el bombazo al área de cabeza. No pudo ahí Maregatti, ni tampoco Bueno. Y el balón es de Otazú. Sí, Otazú. El pase hacia atrás. La reventaba la defensora de Racing. La busca Ramírez. Y esa era buena. Sí, salía esa volea. Tremendo lo de Cindy Ramírez, la uruguaya. Que tiene la calidad, que ha tenido chispazos en este partido, quizás no ha sido tan constante, pero acá gana y gira muy bien. Se busca y se fabrica su propio espacio, no le termina dando de lleno y como ella quería a la pelota, pero apareció la número 10 y capitana de Racing, que tenía sola a Nardone, por eso le recriminaba a la número 3 de la academia. Sach no podía ahí pegarle. Se viene ahora la Guay, ¿no? Renueva Aire Sach, la marcadora central. El pelotazo. Se viene Otazú. No puede dominarla ahí la número 17, Hardy. El balón que se va. De nuevo lateral en el partido. La próxima fecha de la Guay Urquiza será frente a Boca y la segunda para la Academia frente a Excursionistas en el predio Tita Matiusi. Muy bien, entonces, los próximos encuentros va a reponer de manos Otazú. Insiste ahora con Bueno. ¡Remató! Y si era rugby, era adentro. Qué confianza se tiene Rocío Bueno. Y además le saca rédito a esa confianza porque se genera situaciones, porque aquí ganó y muy bien y apenas giró, le pegó de zurda. Antes también le pegó de derecha, digo. Muchas alternativas, ¿eh? Y muchas características tiene Bueno. Muy habilidosa, una de las mejores del partido. La mueve Pereira, recibe Melgarejo. Robando estaba Moreno. Quiere jugar con Bobadilla. Pelotazo largo de la arquera. No puede Ramírez. E insiste en el medio campo Racing con González. Cómo protege el balón. El pase ahora es para Maregatti. Y Maregatti toca corto con Moreno. Otra vez llueve, ¿no, Ivo? Sí, sí, sí. Es muy cambiante y ciclotímico el tiempo. Nardone. Falta sobre Bueno. No la pueden parar a la número 9, ¿eh?, de la Academia. Muy bien, muy bien. Y también entendiendo, siendo muy inteligente, que hay que buscar espacios y que se puede hacer correr a las rivales que tienen, insisto, una futbolista menos desde el primer tiempo. El fútbol no tiene lógica, pero en un trámite vos podés entender que haya cierta lógica. Y esa lógica se está empezando a dar ahora con una Guay que está cansada y que Racing la hace correr. Mientras vemos el primero de los goles, el gol de Reche. Y aquí el segundo, el de Bueno, tras un resbalón en la salida de Pontel. Gran habilitación, ¿no? Para seguir ampliando. Sí, Ivo. Para seguir ampliando un poco la trayectoria de Rocío Bueno, fue la primera transferencia de una jugadora argentina al exterior. Esto fue en calidad de préstamo. En el 2020 llega Racing y en el 2022 volvió porque en el intermedio estuvo a préstamo en el Sassuolo de Italia. Buena trayectoria para la número 9 de la Academia. Le pegaba Otazú y el balón sigue o no sigue. No, se fue de la cancha. Y Núñez la empujó con todo a la número 4 de la Academia. Insiste nuevamente la Guay de Angelis para Núñez. Pero recupera Moreno. Y se viene Racing ahora. No, robando estaba Herrera. El pase corto para Pereira. ¿Y qué va a hacer Mercedes? Decide jugar con Mendoza. Insiste ahora con De Angelis. La cambian toda. Y llega González a cerrar esa pelota. Melgarejo que no puede. Y el balón que se va. Lateral para Guay de Urquiza.
¡Hay un cambio, Ivo! Sí, se va a ingresar con la 20 en la Guay, Honorato, y se retiró con la 7, Bárbara Calvo. También se va a venir una doble variante en la Academia con la 7, Viola. Se retiró con la 16, González. Y en pie, espera para ingresar con la 22, Rodríguez, también en la Academia. Perfecto, entonces. Los técnicos hacen modificaciones. Ahora sí, entonces, se va a llevar a cabo el ingreso de Rodríguez. Con la 15, amonestada, Milagros Abril Reche. Abril Reche. Perfecto, entonces. Los cambios en el equipo de Héctor Bracamonte, que está ganando 2-0 Valle Urquiza a los 35 del segundo tiempo. Y se viene bueno. El pase ahora es para Cindy Ramírez, que va a ser la número 10. Remata al arco. ¡Oh! Y sale Pontel, sólida arriba. Qué difícil es Ramírez, ¿eh? Qué difícil de controlar cuando está enchufada, cuando aparece. Insisto que no ha tenido una participación constante quizás en este encuentro. Lógicos los cambios de Héctor Bracamonte, tratando de cuidar a aquellas que están amonestadas y cansadas. Por eso las modificaciones, porque Maricel González hizo un desgaste importante sobre el sector izquierdo. La lucha, Núñez. También aparece Honorato, pero gana la jugadora de Racing, que la revienta. Pero Herrera, sólida en el mediocampo. Pero el bombazo hace que Pontel salga y le pegue. Pegadito a este partido llega TNT Fútbol, con Arturo Bulián, con Pepe Chatrú, con Chiquito García, con Male Solari y un extra. Y la pelota. Nacho Fusco. Ahora la recibe Pereira. El pase, lindo la media luna, cortando Sach. Muy buen partido de la marcadora central. Y el balón ahora, impecable para la número 10. Se viene Ramírez. El centro directo le envió al arco y Pontel, sin problema, se aprovecha de esa pelota. Y sale rápido para agarrar a Racing desacomodada. Pero aparece ahí Moreno. El pase ahora es para la recién ingresada Viola. Insiste ahora con Hardy. Otazú. Y otra vez la rechaza Mendoza. De vuelta a Otazula. Manda al área. Y está Viola. Bandera arriba. Adelantada la número 7. Y se viene la Guay. Se vienen las guerreras de Ángelis. Sarmiento. Insiste ahora con Herrera. La mueven con Bravo. Sí, Bravo. El pase ahora es para Herrera. Se la devuelve a Bravo. Y Guay, ¿qué quiere el descuento? Todavía tiene tiempo en el reloj. Vamos a ver si lo aprovecha. Pereira se equivoca. Imprecisiones en los pases. Y eso lo aprovecha Racing. La tiene Moreno. El pase corto para Hardy. Otra vez Moreno. Y la resuelve con la número 17. Y ahora Ramírez hace una pausa. Lo aprovechó De Angelis, que le robó el balón. La toca con Herrera. E insiste en el medio campo. Hay una falta ahí que cobra la jueza. Tiro libre para la Guay. Y se la va a jugar la Guay en los últimos minutos del partido. No pudo descontar cuando tuvo la posición y era mejor que Racing. Y ahora se va a jugar el todo por el todo. La pelota de Sarmiento para Pereira. El pase nuevamente para Sarmiento, que engancha por afuera. La persigue Nardone. Sigue Sarmiento. Quiere buscar el córner, pero no. El pase lo gana bien la defensora de Racing. Pero Pereira aprovecha ese regalo que le dieron. Se salva Racing con la recién ingresada Rodríguez. Moreno que la mueve y se viene ahora Hardy. Se viene la Academia de Bracamonte. Sigue Hardy, pone primera, levanta la cabeza. Quiere habilitar a Bueno y Mendoza que la rechaza. Y otra vez el rebote Hardy. El centro para Mendoza. La sacaba ahí como podía nuevamente. Y este sí puede ser el descuento. Insiste ahora Núñez. Marigatti es el que la sigue. Ventaja para la Guay. No, cobra la falta. Entendió la jueza que lo más productivo era la infracción, más allá de que la pelota le quedaba a una futbolista de la Guay. Lo que pasa es que, claro, ahí ya lo había detenido el juego. Por eso lo que venía después no valía. Bueno, veremos qué consigue, si es que lo hace
la Uruguay con este tiro libre a favor. Veremos si puede. El descuento, ¿no? Sería un buen premio para el equipo de Iglesias. Sí, creo que lo ha merecido en este segundo tiempo. Tenemos casi 40. ¡Sarmiento! Y desaprovecha este tiro libre. La manda afuera. Perdón, Herrera era el que, la que pateó. Se lamentaba la número 8. Claro. Le pegó muy abajo. La pelota se va muy arriba. Desde la actitud y la entrega, nada que reprocharle a la Guay, por supuesto. Que roba el balón y se viene con De Angelis, la número 9. Casi que se le olvida. El pase corto para Melgarejo, que la reventaba. La baja con la cabeza. Y no hay ningún problema para Bobadilla. Racing fue superior en el primer tiempo. Después creo que tendrá que encenderse alguna alarma porque no se pudo asentar en este segundo tiempo. No controló como uno pensaba que lo iba a hacer. Sí, ahora, en los últimos minutos, quizás ha tenido algún acercamiento y alguna situación a favor, producto de tener una futbolista más, por supuesto, y que tu rival esté algo cansado. Claro que sí. El lateral para el equipo de Iglesias. Repone de mano Sarmiento. Intenta jugarla con Núñez. La reventaba ahí Moreno. Herrera que le pega. Pereira también. Se viene Melgarejo. Gana bien Hardy y roba el balón, pero no llega a recuperarlo. Y el lateral es para la Guay. Te iba a decir antes, el tranco que tiene Hardy, impresionante. Un surco por el lado derecho del ataque de Racing que no ha tenido la serenidad necesaria para convertir el tercero. Se equivoca la defensora de Racing. ¿Y había una falta ahí o me pareció, compañero? Hay falta. Y va a haber amarilla, Ivo. Sí, amarilla para Sach. En el cruce es la cuarta amonestada en la academia. Ahí vemos a Rodríguez. Claro, y sí, la corta, la número 22 de Racing. Que no había podido controlar bien. Y producto de ese error, tiene que cortar con infracción. Y en la impotencia también de tratar de recuperar la pelota. Y estuvo a centímetros de cometer penal. Y la oportunidad ahora para Pereira. Es la amonestada, como decías. Que tiene una pegada con mucha calidad, la de Mercedes. Sí, Bebo que también, en River ya la hemos visto ejecutando tiros libres. 42 del segundo tiempo, la oportunidad del descuento. Cuatro jugadoras en la barrera, pone Racing. Le va a pegar Bebo Pereira. Espera la orden de la jueza. ¡Va Pereira! ¡Bobadilla! ¡Tremenda la tapada de la arquera de la academia! Se salvó del descuento Racing. Que estuvo pilla, estuvo inteligente Bobadilla. ¿Por qué? Porque dio un paso hacia su derecha, porque entendía que la pelota iba a buscar ese ángulo y terminó haciéndolo mucho más fácil. Insiste nuevamente la Guay. Quiere el descuento, no puede pegarle Núñez. Y va a buscar la pelota Melgarejo. Pero está González Rodríguez, que le pegaba y la despejaba, abortando cualquier situación de ataque. Se había ido, me parece, ¿no? No. ¿Hay alguien en el área? ¿Ivo? Sí. ¿Es Sach? ¿Puede ser? Sí, sí, hay una jugadora de Racing tendida. Adriana Sach. La está ayudando Bobadilla. Aquí vemos el córner. Borbollón en el área. Y claro, ahí entre Sarmiento y Sach se terminan castigando ambas en búsqueda de la pelota. La jugadora del partido, Grillo. 4 minutos más. Muy difícil, ¿eh? Dame un ratito más. Bueno, tenemos 4 más. De acuerdo a Ivo Gorza, que adiciona a la jueza. La pelota ahora va para Hardy. El pase. Ahora corto para Moreno. Se viene Moreno. Le quedó larga. La despejaba Mendoza. Y Racing que vuelve a acercarse al arco de Pontel.
El lateral es para la Uruguay. Me gustó Holzeyer, me gustó Moreno, me gustó Rocío Bueno. Creo que es difícil quedarte con una, pero creo que me voy a quedar con Melina Moreno. Perfecto, entonces. Se viene Herrera. La abren ahora para la número 20, Honorato. Recibe Melgarejo. Cierra con Rodríguez. Muy buen quite de Rodríguez. Le intercepta Sarmiento. Núñez. Herrera. Cortando. Estaba Hardy. Y el balón que se va. Y para vos, Ivo. Para mí las figuras están en el banco. Sandoval y Holzeyer por el lado de Racing. Pero si tenemos que elegir a alguien que haya estado durante los 90 minutos, me voy a quedar por el gol con Rocío Bueno. Perfecto. Y yo creo que también voy con Rocío Bueno. Sí, está bien. Está lógicamente en el podio. Además, lo que yo digo tampoco es palabra santa, ¿no? Pero digo, entre Moreno, Holzeyer y Bueno, creo que viene el podio por ahí, sí. Sin lugar a dudas. Y es bueno lo que dijo Ivo de destacar a Sandoval. Maregatti, Ramírez. Otra vez para Viola. Ramírez. Nardone. Moreno. Viola. Bandera arriba. Adelantada la jugadora de la Academia. Un partido que se desvirtuó por el clima, porque también en el primer tiempo, obviamente son situaciones de juego, ¿no? Por supuesto, la expulsión de Nata, que complicó y mucho, pero lo extraño y particular es que 11 contra 11 jugó mejor Racing. Pero después, cuando tuvo una futbolista más, la Academia mermó en su rendimiento y fue mejor el segundo tiempo de la UAI. Con un esquema mucho más ofensivo, creo que mereció algo más la UAI, pero en líneas generales la victoria de Racing es justa. A 2 minutos del final, Racing gana 2-0. Una amonestada más, ¿no, Ivo? Bueno, ya lo confirmaremos, pero me parece que fue Nazarena Viola. La peinaba. Ahí Núñez. Herrera, que la domina. Sarmiento, que recibe. El pelotazo largo. Se viene De Angelis, cubriéndole a Rodríguez. El balón que se va y el córner es para la UAI. Entiendo que se van a quejar la gente de la UAI con este comentario. Para mí no era para adicionar 4, ¿eh? No hubo tanto parate, las futbolistas están haciendo un esfuerzo impresionante con el clima, con la tormenta. El centro al área, la despejaba de cabeza la defensora de Racing y se viene Melgarejo. Sale Viola para otro nuevo córner para la UAI. Sarmiento, Herrera. Defiende Viola, lateral para Guay Urquiza. Herrera, Sarmiento, nuevamente para el número 8. Lindo Caño que se comió, pero la reventaba ahí Moreno. Y la pelota es de Hardy, se viene la Academia y puede liquidar el partido. Se viene Hardy, la besó la Bueno, ¿qué va a hacer la número 17? Quería enganchar por adentro, aparecía Bravo para defender, pero sigue Hardy con la posición de la pelota. Ayuda a Melgarejo, se termina yendo por la línea de fondo. Y el saque de meta es para Pontel. Creo que la toma de decisión de Hardy quizás no era lo que pedía la jugada, porque era o tenerla o buscar a tu compañera que te venía acompañando. Se terminó el partido. Ganó Racing 2-0 Guay Urquiza. Triunfo de la Academia del equipo de Héctor Bracamonte. A los 16 del primer tiempo, Milagros Reche. Luego amplió la ventaja a los 25, Rocío Bueno. Muchas gracias, Maxi Grillo, por tu compañía. Gracias, Ivo Gorza. ¿Y vamos a repasar los goles rápido? Sí, claro. El gol de Reche a los 16 minutos tras el tiro libre de Cindy Ramírez. La pelota pega en el travesaño y ahí, mientras todo se desarticula en la defensa de Guay, aparece Reche y termina convirtiendo el primero. Y acá viene el segundo.
Miren la habilitación de una de las mejores que ha tenido el partido, Holzeyer. Habilita a Bueno, otra de partido también impecable. Y tras el resbalón de Pontel, termina marcando el 2-0 definitivo para la victoria de Racing. La UAI tendrá que quedarse con lo hecho en el segundo tiempo, la Academia con lo hecho en la primera parte. Un partido que quizás quedó algo holgado, pero un placer, Otaegui. Un placer, Grilo. Placer para Borsa también. Gracias por estar del otro lado a todos ustedes. Y a todas ustedes nos reencontramos en otra fecha del fútbol femenino. Dale, se quedan con TNT Fútbol en la continuidad de TNT Sports. Chau.